Buenas noches, colegas. Ahora sí vamos a tener que empezar ya porque, ¿no?, el tiempo va pasando. A ver. Hola, ¿me escuchan? Por favor, confirmen. Gracias, Helen. Muchas gracias. Muy bien. A ver, nos habíamos quedado ayer viendo el asunto de los productos, ¿correcto? Y vamos a continuar viendo lo que continúa en el curso. Nos habíamos quedado por acá. ¿Cuántos de ustedes han estado en la primera clase de este diplomado? O todos ustedes deben recordar qué significa DL50, ¿recuerdan? ¿Ya? Esto significa dosis letal media, ¿ya? Dosis letal media y se expresa en miligramo por kilo de peso del animal a quien estamos queriendo eliminar. Esa DL50 entonces nos indica cuántos miligramos por kilo tiene que consumir para que tenga 50% de probabilidad de muerte. ¿Listo? Y les había dicho que ese DL50 en los productos químicos, o al menos en venenos, se evalúa en animales, directamente en pruebas, así con animales. 100 animalitos, ¿no? Con masa exactamente pesada, digamos, ¿no? Y le dan la dosis exacta a su masa. Si es 100 gramos, lógicamente sería décima parte de lo que le toca por kilo, ¿cierto? Así, exactamente se le da la dosis para su masa que tiene, con esa dosis. Entonces, inicialmente se prueba con una cantidad. Dependiendo cuántos animalitos mueren, ya se va a ir fijando el DL50. Pero ya se llega a ese valor de DL50 cuando se muere al menos 50% de los animalitos. Es decir, de los 100 que están en prueba, al menos 50, 51 murieron, entonces ya llegaron a la DL50. Y en adelante eso va a ser su, digamos, nivel de toxicidad con el que se va a manejar los productos. Bien, entonces, estos son los DL50 para estos productos que son rodenticidas, pero que mejor se ve acá, ¿no? La cantidad de producto que se necesita que consuman para que un animal muera, ¿ya? Entonces, en estos componentes, cuando es Brodifacón, ¿ya? En algunos productos, con 1,3 gramos hasta 1,5 gramos, es suficiente para que el animal muera, ¿ya? Es suficiente la dosis letal. En otros productos, en otros componentes activos, van a necesitar un poquito más, pero igual el animal come alrededor de, ¿no?, 20 gramos de sebo, ¿no? Puede comer en el día, saben ustedes, puede comer 30 gramos de alimento, ¿sí? Pero en el sebo no va a comer todo, solamente sebo, come una parte del sebo. Entonces, basta que coma, por ejemplo, 5 o 6 gramos de sebo y ya puede estar viviendo, ¿no? Entonces, eso es digamos, un valor técnico que tenemos que manejar, porque cuando se ponen los sebos para el control de roedores, tienen que controlar la masa consumida, ¿ya? En cada estación que se va a colocar. Si pusieron 20 gramos y, consumieron medio gramo. Si una rata consumió medio gramo del sebo, no va a ser suficiente para morir. Es más, las ratas toman agua y eliminan estas sustancias tóxicas que están consumiendo y listo, no pasó nada. ¿Listo? Entonces, tiene que consumir mínimo 1,5 gramos o 2 gramos cuando hablamos de Brodifacón. La mayoría de sebos de dosis, digamos, única, o son Brodifacón o bromadiolona, ¿ya? Bromadiolona, la mayoría de sebos, Brodifacón y bromadiolona, ¿ya? En ese orden más o menos. Pero también hay difetialona, ¿no? El rodilón, por ejemplo, es difetialona. Entonces, cuando requiere más cantidad de producto para matarlo, significa que tiene que comer al menos dos veces, ¿ya? Por ejemplo, esto que necesita 18 gramos, como, ¿no?,
necesita 18 gramos, tiene que comer por lo menos dos veces el sebo. Come una parte ahora, mañana come otra parte, recién ahí se acumula la cantidad de sustancia tóxica que puede eliminarla. Pero estos no son venenos, recuerden. Estos componentes, estos principios activos, son rodenticidas que afectan al sistema, digamos, de transferencia de líquidos a nivel celular y generan problemas de presión osmótica y las células revientan. Y encima tiene antivitamina K, por tanto no coagula la sangre. Y justamente por eso se llaman anticoagulantes. En esa condición se trabaja con los roedores. Con eso tenemos que trabajar. Justo le estaba hablando de los componentes activos, de principios activos, porque estos principios activos lo van a ver muy comúnmente en los productos. Y a veces es la formulación. Una marca con otra puede cambiar en la formulación de los cereales, de la grasa que utilizan en la fórmula, ¿ya? Pero que a veces, como dije ayer, ¿no? O anteayer, ¿no? No son apetecibles a veces, o no les gusta, simplemente porque ellos no acostumbran a comer ese producto o algo y no se acerca, no les gusta, ¿no? Entonces tenemos que buscar un sebo que sí, que tenga más ganas de consumirlo. Bien. Entonces, pero siempre vamos a controlar la masa. Los productos vienen, si vienen en pellets, se cuenta una cantidad exacta que le van a colocar en los cebaderos, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir 15 pellets. ¿Listo? Y entonces le cuentan las unidades cuando, para controlar el consumo. Cuando van a ir a monitorear, por ejemplo, al cuarto día y después a interdiario, van a estar viendo cuánto consumen, ¿no? Pero más o menos 15 pellets deben ser mínimo de 10 gramos, ¿no? Entonces, entre 10 gramos, 20 gramos es suficiente para un cebadero, ¿no? Entonces, con esa cantidad ya pueden controlar, o una masa exacta. Le pueden poner una masa exacta de 15 gramos, por ejemplo, por cebadero, en pellets, incluso en los granitos que vienen también con granulados, 15 gramos exactos. ¿Para qué? Para que cada vez que haya, pues usted además de eso lo cuenta, cuántas unidades queda en el cebadero. Se dan cuenta rápido si es que ha habido consumo. Si es así, pesan lo que queda. Ya igual con los bloques, cuando se ponen bloques, igual. Los bloques normalmente vienen de 5 gramos. Entonces, ¿no? Hay que poner mínimo dos bloques, si son bloques chiquitos. Bloques grandes vienen 10 gramos, ¿no? O otros tamaños, otros. También hay, como no está un estándar, digamos ahí, cada producto puede estar en su propia condición de trabajo que han hecho, ¿no? Entonces, esos bloques también ya vienen con masa exacta, ¿no? Vienen con masa exacta, por ende, 5 gramos. Entonces, le pones dos, saben que hay 10 gramos. Si es que ya encuentra consumido, lo recoges en una, esta bolsita de marciano, 3x8, ¿no? Es suficiente. Se recoge ahí, lógicamente con los materiales adecuados, ¿no? Y se le lleva a una balanza. Entonces se pesa cuánto queda. Por diferencia sabemos cuánto consumió. Y con eso sabemos cuántos animales pueden haber muerto. ¿Está bien? Sé que hay varios puntos donde consumieron. En cada punto le pesan y van a saber cuánto de consumo hay en cada uno y van a poder entender entonces la cantidad de animales que están muriendo. Una vez que coman, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Si que comen la cantidad suficiente, entonces podrían morir al menos 80% de las veces. ¿Por qué? Porque hay individuos que han aprendido a evitar el sebo. Es decir, comen, pero toman abundante agua, orinan y eliminan. Entonces ya no mueren. O sea, han aprendido ese truco. ¿Listo? Ya saben ya que toman harta agua y no. Y ya no les hace daño. ¿Bien? Entonces hay tantas cosas, ¿no? Entonces eso tienen que ir evaluando. Entonces también ya saben aquí la diferencia de producto, digamos, compuestos activos, ¿ya? Entonces estos compuestos activos podrían estar en diferentes marcas. Las marcas no es lo que importa. Lo que importa es el principio activo en los productos químicos. El principio activo es el que importa, ¿ya? Y cuando quieren rotar productos, digamos, porque ya no comen o esa madriguera ya detectó que ese producto lo está eliminando, por ejemplo, si van muriendo algunos y otros no comieron todavía, ya no van a comer, ¿no? Entonces hay que cambiar de cebo, hay que cambiar de producto. Bien.
Aquí tienen ustedes una gráfica de, no está con título, ¿no? Este es un estudio, ¿ya? Este es un estudio científico que han hecho para determinar la cantidad de animales muertos, ¿ya? Porcentaje de muertes por administración de bromfenicol y difetialona, miren. De estos dos componentes de acá, difetialona y bromfenicol. ¿Listo? Los dos. Y ustedes ven ahí que que los productos, miren, el día cero ha sido que se ha dejado los productos en los cebaderos, ¿ya? El día cero, entonces en el punto cero. Y empiezan las muertes en el día séptimo, ¿ya? Séptimo y empieza a dispararse en el día octavo, noveno, el décimo, ¿no? Onceavo hasta el doce, 5 días, digamos, continuados, una muerte desacelerada. Mueren, prácticamente va muriendo toda la madriguera, ¿hasta cuándo? Hasta el día 17, 18, que mueren un poquito más. Primero hay una recta previa en ambos productos, una recta donde ya se estabiliza, digamos, la cantidad de muertes por varios días, 2, 3 días todavía, ¿ya? Sí lo están viendo, ¿cierto? Entonces, después, nuevamente aparece, aumentan las muertes. ¿Por qué creen? Porque las mamás, digamos, ¿no? De la cría, digamos, las mamás que salen a buscar alimento o todo lo que son de la madriguera. Se quedan los bebitos en la madriguera. ¿Listo? Cuando mueren, los primeros que mueren van a ser los que están, normalmente los adultos que están yendo a buscar los alimentos, ¿no? Que van a comer y van muriendo. Pero mueren por una semana, más o menos mueren bastantes, ¿no? En esa proporción. Pero luego se estabiliza la cantidad de animales muertos. Eso significa que, como si se hubiera ya terminado la población, vamos a decir, ¿no? Se murió toda la población. Entonces, después de unos 2, 3 días, como las crías se quedaron ya sin leche en la madriguera, las crías que ya pueden salir, digamos, caminar y ya están desesperadas por el alimento, entonces van a ir a buscar alimento por el mismo lugar que van sus padres. ¿Ya? Llegan al lugar, encuentran los cebos ahí y empiezan a comer y por tanto también mueren. Aquí han empezado, digamos, a morir más o menos al día 18 o 19, ¿no? 18, 19. Eso significa que han comido el cebo por lo menos 3 días antes, el día 15. Lo que significa que sus padres, para que mueran el día 17, han estado comiendo hasta el día 13, más o menos. ¿Ya? Hasta el día 13, 14. Y ya después ya no. Después solamente han estado muriendo, ya murieron ya, ¿no? Y entonces el día 15, 16 salieron las crías, comieron y también han muerto. Ya el día 19, 18, 19, hasta el 20. ¿Listo? Y luego ya la recta se hace estable. Ya no hay más animales muertos, ¿no? Y entonces tampoco ya no va a haber, si es que hacemos otra gráfica paralela a esto, otra gráfica viendo los consumos, ¿no? Al inicio no hay nada, cero, aumenta después al tercer o cuarto día y luego baja, baja, baja los consumos, baja hasta llegar a cero, ya no hay más consumo. ¿Listo? Eso vamos a ver en gráfica de consumo de cebos, ¿ya? Si queremos verlo ahí como cantidades de consumo. Y va a estar en relación prácticamente ahí inversa, ¿no? ¿Cómo van las muertes? Van incrementando después de un consumo masivo y luego van bajando el consumo porque ya quedan pocos animales, ¿no? Hasta llegar a cero. Entonces, en un programa de control de roedores, ¿ya? La primera conclusión de esta gráfica, de este estudio, es que sabemos que los cebos, cuando son consumidos, el efecto que va a realizar en el cuerpo del animal demora de 3 a 4 días para que lo mate. ¿Listo? De 3 a 4 días demora para que los mate. Por tanto, ustedes pueden ver esto. Para que mueran en el día séptimo y empiecen las muertes en el día séptimo, significa que han comido al menos el día 3 o 4. ¿Recuerdan que les decíamos la clase anterior? Las ratas son muy precavidas, no se acercan, es que hay algo nuevo. Y recién se van a acercar el segundo o tercer día, exactamente lo que está en esta gráfica. Entonces se van a acercar el segundo o tercer día, empiezan a comer el cuarto día, entonces el cuarto, el quinto, sexto día han comido bastante. Y por eso es que ya empiezan a morir el séptimo, octavo, noveno, dos, ¿no? Continúan muriendo ya en todos, ¿no? De forma, digamos, masiva, ¿no? Muerte masiva ya, rápida, una pendiente muy grande, en poco tiempo. ¿Listo? Pero el total del control recién lo vamos a lograr a 20 días. ¿Listo? Y esto todavía es pensando en la única madriguera que estamos combatiendo ahí. ¿Ya? En la única madriguera.
Así fueran 10 individuos o 20 individuos o 30 individuos, de acuerdo al nivel de infestación que tengamos y de acuerdo a digamos, al espacio por donde están infestando, tenemos que dejar una cantidad de estaciones de control que correspondan a esa cantidad de población que tenemos. Entonces, si hay 50 ratas que están invadiendo la planta, si tenía 20 puntos, voy a tener que ponerle unos 50 puntos o más, ¿no? En la planta, o sea, incrementar los puntos. No es que ya hice un mapa y se queda por siempre ahí. Se hacen esos mapas, digamos, las estaciones se colocan de acuerdo, de manera estratégica, de acuerdo a la población y todo. Lo mínimo, si es que en ese establecimiento le requieren unos 50 puntos, ¿no? Para un combate, digamos, masivo así, si mi plano está con 20, eso sería para tiempos que no hay roedores, solamente para monitoreo, digamos, de identificar si llegaron. Pero si es que hay infestación así grande, a grandes niveles, ya tengo que actuar con todo, ¿no? Con toda la artillería completa, con todos los métodos a la vez. Y todo, digamos, la infraestructura, incluso cerrar los agujeros, las rendijas, si es que hay cercos con metálicos, digamos, hay que ver cómo hacemos para cerrar el ingreso, ¿no? Y va a haber, entonces, pero aquí espero que entiendan ustedes que los roedores no es que le ponga el cebo y de ahí voy cada 4 días a visitarlo, cada semana a visitarlo, no. ¿Ya? El primer monitoreo se hace al cuarto día, porque justo al cuarto día ya deben estar consumiendo. Tercer o cuarto día recién van a empezar a consumir. Por eso que se requiere hacer el primer monitoreo a 4 días. Eso está en la norma 449/2001. Por eso están a 4 días. Pero luego debe ser interdiario. Y si usamos otros métodos como captura viva, jaula de captura viva o cintas pegantes, tiene que ser diario, ¿ya? Interdiario o diario, dependiendo de los métodos. Y si no hay roedores, podría ser una semana, ¿no? Cada semana estar haciendo una vigilancia para ver si es que hay alguna infestación, ¿no? O porque ocurrió algún evento. Puede ser que observen una rata, vieron una rata, ¿no? O encontraron una excreta, un signo de infestación. Inmediatamente tiene que activar el programa. ¿Listo? Entonces decía, en 20 días voy a combatir una madriguera. ¿Listo? Eso es el primer, como un principio. En más o menos 20 días de tiempo recién vamos a poder combatir una madriguera de ratas que están ahí, si utilizamos todos los métodos además. Y luego, recuerden, ¿qué les dije de las ratas? Defienden un territorio, ¿no? O sea, son territoriales, ven ese territorio y ahí lo defienden, ese es su hábitat, ¿no? Eso es como su fortaleza. Pero si los matamos, ¿no? Incluyendo al macho alfa y todos mueren, entonces madrigueras vecinas, ya digamos al día 15, 16, 17, que ya no hay quien los prohíba, digamos, el ingreso, podrían estar infestando otras madrigueras, infestando esa misma zona. Y eso se va a notar como estas así, como esta escalerita al final, en la gráfica, se va a notar nuevamente incremento de consumo, ¿no? Incremento de muertes también, ¿no? Se reactiva el consumo otra vez. Dice, ¿qué pasó? Es que es una nueva invasión, es una nueva infestación, otra madriguera, ¿no? Que estaba vecino, digamos, ahí, y como ya no hay quien defienda el territorio, ya invadieron el territorio. Entonces, recién a los 25 días, más o menos vamos a estar tranquilos de que ya no hay otra infestación, que no hay madrigueras vecinas, no ha sido la única madriguera. ¿Ya? Y a veces vamos a encontrar madrigueras. A veces lo encontramos, que están cerca de la planta, ya por ahí podemos encontrar. Pero no siempre, porque podrían estar a 300 metros de distancia y de ahí se vienen, pero vienen toda la madriguera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando combatimos las ratas, combatimos principalmente pensando en el macho alfa, el que da las órdenes, ¿ya? Entonces, la ciencia que tenemos que aplicar es, ¿no?, para combatirlo allí, con todos sus condiciones. Pero si encontramos la madriguera, no voy a estar poniendo pues un espolvoreo primero, ¿no? Tengo que clausurar la madriguera inmediatamente. Si es el primer día, mejor, ¿no? Y no se clausura así nada más, ¿no? Y lo cierro y ya está. Hay que ponerle incluso una pastilla fumigante dentro. Y todas las salidas selladas, ¿no? Con materiales, digamos, que no pueda acabar fácil ahí. Entonces,
va a ser difícil que se escapen, ¿no? Algunos logran salir. Yo he tenido experiencias de eso. Cuando ponemos la pastilla fumigante dentro de la madriguera, algunos logran salir, pero hacen como un nuevo túnel, ¿no? Cavan otra de adentro hacia afuera, sacan, buscando una salida, ¿no? Y a veces llegan a salir, pero a las justas, ¿no? Ya muriendo. Yo he visto varias veces. Por otro, hacen otro túnel. Si, digamos, si esta es la madriguera que habíamos visto anteayer, ¿no? El otro día, por acá teníamos la madriguera, vamos a verlo, para que ustedes entiendan. Aquí, miren. Ven la imagen superior. Aquí tenemos varias salidas, tres salidas. Si pongo una pastilla fumigante dentro, entonces lo cierro, por ejemplo, acá con piedra y cemento, es decir, bien, hay más piedras grandes, ¿no? Que no pueda cavar y que tenga presionado, alta presión ahí además, ¿no? Entonces, sellado totalmente, que no se fugue el gas, las tres salidas de porrazo, las ratas que están acá se quedan encerradas. La pastilla no va a reaccionar al toque, la pastilla demora en reaccionar. Esas madrigueras, donde hay actividad, donde están viviendo ratas, va a haber bastante humedad. Siempre va a haber humedad. Entonces, con la pastilla puede acelerar un poco la reacción, pero si está muy mojada, podría generar una explosión también con las pastillas, ¿no? Ya es un problema, otro tipo de problema. Entonces, preferible, si vamos a lanzar una pastilla más que suficiente para todo este volumen de espacio que hay para matarlos a todos, incluyendo sus pulgas, ¿ya? Para matarlos a todos. Pero si las ratas están acá y están, por ejemplo, vamos a decir, a 20 centímetros de altura nada más del piso, ¿no? Fácilmente podrían cavar otro túnel hacia arriba y salen, ¿no? Y yo he visto que hacen eso, ¿ya? Pero cuando empiezan a cavar, cuando ya están desesperados. Al inicio, como se cierran las entradas, ellos se quedan tranquilitos adentro como esperando, ¿no? Como que esperando que ya se vayan y entonces va a salir de nuevo. Cuando quieren salir, está cerrado. Y cuando ya empiezan a reaccionar, el gas ya está acumulándose. Que pase una hora, por ejemplo, de haberlo colocado, ya hay gas suficiente como para empezar allá a generar problemas en su salud, ¿no? Entonces ya no van a poder respirar. Entonces ahí por ejemplo, los adultos, macho alfa, por ejemplo, van a tratar de escapar, fugar, cavando, haciendo otro túnel para salir. Mientras van cavando, va a demorar, ¿no? Y cada vez va a haber menos capacidad de trabajar, digamos, porque van a estar ya expuestos al gas y pueden eliminarse. Entonces, pero igual, después de colocar la pastilla, hay que esperar por lo menos unas 3 horas, hay que estar vigilándolos, porque en esas 3 horas todavía podrían tener capacidad de salir. El gas en una hora recién va a tener más o menos cantidad digamos, de concentración como para empezar a matarlos. Entonces, eso se hace, ¿ya? No voy a estar poniéndole acá un racumín en la entrada para que se contamine, se vayan a acicalar, ¿no? Eso se hace cuando no encontramos cuando no hay la madriguera. Lo podríamos poner un poco como para que vaya haciéndole efecto, ¿no? Bien, o en los ratones, por ejemplo, si encuentran algún agujero de ratón, igualito, ¿no? Eliminarlos. Y un cocacho aquí, con la pastilla eliminamos todo. Ya, entonces podremos utilizarlo, pero así, no que la pastilla lo venden en la agrícola y vayan y le pongan al desagüe. Eso es totalmente incorrecto. Puede explotar, además, si lo echan al agua así directo a una caja de registro, ¿no? Entonces, hay mucho detalle. De eso vamos a hablar cuando hablemos de desinsectación, el uso de las pastillas fumigantes, ¿no? Si vamos a usar ver ese tema. Pero aquí en las ratas se podría utilizar. Si encuentro una madriguera, tengo que eliminarlo inmediatamente, cerrar inmediatamente, ¿no? No es que voy a estar haciendo otros métodos ahí, ¿no? No lo voy a poner cebo para que vayan comiendo cuando salen, no. ¿No? De frente. Entonces recuerden, cuando hay roedor en infestación, activamos todos los métodos a la vez. Bien, entonces, con esto, ¿qué nos dice la norma 449 de 2001? Miren, ¿no? Trabajos previos, control físico, preparación de ambientes, aplicación de sustancias químicas, vamos a decir, ¿no? Acá, de rodenticidas. Este esquema es igualito también para desinsectación y todo nos ve de esa manera, ¿no? Mi pequeña dice, ubicación de local, características, disponer adecuadamente de los residuos, ¿no? Sellar local, almacenar alimentos en tarimas. ¿Cree que porque le ponemos en parihuelas ya no va a entrar la rata? La rata se va por todos lados, ¿no? Entonces lo que importa más bien es esto.
sellar el local, ¿ya? El local debe estar herméticamente cerrado al ingreso de roedores. ¿Listo? La ubicación de los cebos. Esto va a ser de acuerdo a la condición del local. Los cebos o los cebaderos, o la jaula de captura viva, o las cintas pegantes, deben estar en la mejor posición posible. No le voy a poner, por ejemplo, una jaula, una trampa, exactamente donde está dando el fluorescente, digamos, directamente ahí. Es muy difícil que la rata entre ahí, porque puede estar muy expuesta. Entonces, mejor que esté hacia una zona que está, digamos, más sombra o detrás de las cosas, donde se siente seguro, para que coma, para que pueda llegar al cebadero, pueda ingresar. Entonces, la ubicación. Y en base a la infestación que se encuentre, ¿no? Al nivel de infestación, vamos a ponerle las estaciones de control en diferente condición por digamos, por el mismo sector donde se encuentra. ¿Qué requisitos o qué criterios voy a usar para poner los cebaderos o las estaciones de control en general? ¿Qué criterios voy a usar? Primero, las posibles ingresos, ¿ya? Y van a ser principalmente puertas, portones, ventanas, tragaluces, por donde haya posibilidad de ingreso, ¿no? A pesar que tengamos, por ejemplo, hay plantas que tienen portones portones grandes, digamos, para ingresen camiones y para que tenga facilidad de movimiento, tienen abajo 5 o 8 centímetros de altura del piso a la puerta. Entonces, prácticamente esa es la coladera número uno. ¿Listo? Así, tenemos que ubicar ese punto. Si esa es la coladera, entonces, mínimo a ambos lados del portón, por donde pueden ingresar, a ambos lados del portón debe haber estaciones de control esperándoles que ingresen. ¿Ya? A ambos lados. Pueden irse a la izquierda, pueden irse a la derecha, ¿entienden? Así. Y debe haber dos, tres estaciones ahí en línea, en serie, más o menos, esperando que lleguen por ahí. Si no entran al primero, que se entran al segundo, ¿entienden? Así, a ambos lados. Con un plan de contingencia, si es que ingresan. ¿Listo? Ya, ahí. Y luego, lugares donde puede refugiarse. Entonces, recuerden, ¿qué más? Donde haya alimento, donde haya agua o donde haya refugio. ¿Listo? Alimento, agua y refugio. ¿Listo? Eso. Entonces, se van, por ejemplo, parihuelas amontonadas o varios equipos que están instalados ahí y dejan un espacio muerto, voy a decir, hacia las paredes, para atrás. Entonces, por ahí, allí tienen que estar estaciones, ¿no? Si es que y en lugares que no haya alimentos. ¿Listo? O sea, no deberíamos poner estaciones donde haya alimento. O sea, fuera de las áreas de procesos, fuera de las áreas de almacenes. Entonces, debemos cubrir los espacios en el establecimiento, pensando incluso en los anillos de seguridad. Recuerden, a veces tenemos que hacer dos anillos de seguridad o tres anillos de seguridad y ya no va a llegar a la planta. Vamos a tener métodos externos de control, ¿no? Otros métodos más cercanos al alimento y entonces haciendo como ¿no? Cinturones de seguridad. ¿Listo? ¿Qué más? En las puertas de acceso, como el que les hablé hace un ratito, si tengo expuestas los portones o áreas, incluso a veces solamente tengo paredes hacia ciertas zonas, digamos paredes nada más, pues las ratas suben por la pared de frente y se bajan de nuevo por otro lado, ¿entienden? Entonces ahí, por ejemplo, la pared no me va a garantizar que no entre las ratas. De todas maneras, las ratas van a buscar cómo entrar. Si van a subir por la pared normal y ¿no? Nuevamente bajan por el otro lado y están en la planta. Entonces, hay plantas que han implementado ya el método de la del este alero, vamos a decir, sería como un alero hacia afuera, en las paredes que son corralones grandes, deberían hacer como un alero hacia afuera y dejarlo liso de por lo menos 40 centímetros, 30, 40 centímetros. ¿Para qué? Para que cuando la rata llegue por afuera, lleguen hacia la parte superior de la pared, encuentren un techo. Y cuando encuentren ese techo, 30, 40 centímetros, van a tratar de pasar y no van a poder por la gravedad. ¿Ya? Se van a caer. Por más que tengan capacidad prensil, no van a poder superar eso. 30, 40 centímetros no van a poder superar. Llegarán arriba y vuelta van a tener que bajarse. O intentar pasar y se van a caer. No van a pasar. Eso
Se podría hacer, por ejemplo, en corralones, que son plantas que tienen cercos perimétricos, digamos. Deberían estar con eso, con alderos hacia afuera, pero afuera liso, esa parte, ¿no? Liso, para que no tenga posibilidad de pasar por ahí. Y entonces ya no podrían pasar por las paredes. Todo agujero cerrado, toda tubería, todos que las canaletas, por ejemplo, de fluentes, todo con trampas, ¿no? Para que no puedan ingresar, ¿no? Ahí sí, en el fluente se puede poner trampas en ciertas, a diferentes distancias incluso, y se van retirando para sacar los sólidos que se van acumulando, se van limpiando, ¿no? Y listo. Bien, en los portones, les decía, los portones que están expuestos, allí deberíamos instalar ultrasonido en todo portón, que es posible que ingresen los roedores, deberíamos instalar ultrasonido. Y no tienen que estar en el piso. No sé si por acá tendría alguna imagen. Los ultrasonidos emiten rayos, digamos, lineales. ¿Listo? Haciendo como una especie de campana. ¿Ya? Así, como un cono de ondas, ¿no? Como un cono en el sonido. Entonces, hay ahuyentadores de ultrasonido que cubren 270 grados. Dejando prácticamente 30 grados nada más donde no queda una parte de sombra hacia atrás. Entonces te cubren. Y te cubren hasta 25 metros de distancia, así que está libre. Entonces yo tengo un techo alto. Yo puedo poner el equipo en la parte alta del techo, apuntando hacia abajo. Entonces no me cubre toda esa zona de la puerta y toda esa área, ¿no? Un área que vaya directo. Que no haya obstáculos en el camino. Si es que hay obstáculos para el sonido, igual va a rebotar el sonido, no va a llegar pues a cumplir su función. Entonces, que mientras está la máquina directo al portón, por ahí no van a ingresar los roedores. Y actualmente hay ahuyentadores que cambian de frecuencia automáticamente. Cada cierto tiempo cambia de frecuencia y cambian de manera aleatoria, ¿no? Yo conozco hasta equipos que hasta tienen 10 frecuencias distintas que se van cambiando aleatoriamente, ¿no? Y a cada cierto tiempo. Entonces, no hay esa situación de que el roedor se adapte a una frecuencia específica. Habían antes otras maquinitas, ¿no? Que eran una sola frecuencia. Al inicio los roedores no se acercan, pero después ya se van adaptando y al final hasta juegan con la máquina y ya no les pasa nada, ¿no? Pero entonces, estamos hablando de ahuyentadores en lugares donde no es posible poner, por ejemplo, un cebadero donde está moviéndose, va a estar el camión, va a estar todo esto, no es posible, hay movimiento de personal y todo, no es posible ponerlo ahí. Entonces, un ahuyentador debe proteger el ingreso. Así la puerta estuviera abierta, el ahuyentador debe estar protegiendo. ¿Listo? Entonces, ahuyentadores tendríamos que poner en todo portón de entrada o salida. ¿Listo? Que esté protegido para que no ingrese. Y luego el resto de la planta cerrada. Y si aún así ingresan, tenemos las estaciones dentro, un primer anillo de seguridad, un segundo anillo de seguridad, así, ¿no? Vas a tener. Entonces vamos, con esos criterios vamos a ir poniendo y vamos a ver cuántas estaciones son necesarias. Quizá necesita 20 estaciones, 30 estaciones, 50 estaciones, ¿no? Entonces eso se va a hacer. Y después digamos, ese análisis de evaluar dónde deben estar, además de eso estamos hablando solamente como estación en general. Incluso, ¿qué tipo de estaciones debo poner? ¿No? ¿Qué tipo de estaciones en dónde? Las jaulas de captura viva deberían estar en lugares cercanos a los alimentos. Si tengo un almacén, por ejemplo, pasando una pared, digamos, atrás, entonces en la parte externa podría estar jaulas de captura viva, que van a estar cerca a los alimentos, pero dentro no, pero afuera. ¿Listo? Cerca al alimento. Pero más allá, más distante, podrían estar cebaderos, ¿no? Que va a ser el combate más efectivo, si es que consumen el cebo, ¿no? Ya van a morir. Y a veces no lo vas a ver que mueren ahí en la planta, ¿no? ¿Por qué? Porque van a morir después de 3, 4 días. El primer día se van a ir a su vuelta, van a regresar a su madriguera. Cuando el segundo día quieren volver, quizás ya están enfermos, ya no vienen, o se quedan por el camino. Cuando el cebo actúa, pierden digamos, la ubicación también, ya no saben dónde están, ¿no? Ya perdieron el equilibrio, perdieron la ubicación, dejan de comer, ya están enfermos. Entonces, por eso que al tercer día ya pueden morir, tercer, cuarto día ya mueren, pero mueren como viejitos. Entonces, para el resto,
está muriendo como si fueran de manera natural, como si fueran viejitos. Pero por eso cuando se pone cebos, no se encuentra tantas ratas muertas en el mismo ambiente donde estamos haciendo el tratamiento. Pero por la cantidad de cebos que se van consumiendo, ustedes ya van contando cuántos animales van muriendo. Y además, al inicio se hace una evaluación de infestación. Miren, les voy a mostrar acá, no sé si tendré la imagen. Vamos a hablar de infestación, sino vamos a hablar de evaluar infestación. ¿Ya? Por acá debo tener unas fotos, quiero mostrarles a ustedes. No tengo puertas marcadas por acá. A ver, permítanme un momentito que abra una fotografía, por favor. ¿Ven ustedes esta marca en el piso? Miren, esta marca, si lo están viendo, por favor, confirmen. Esta marca en el piso está hecho con Sí. este talco industrial, ¿ya? Y aquí se puso la marca porque estaba puesta una trampa de guillotina, digamos, allí, para verificar si es que llegaron las ratas o no, en este caso ha sido para pericotas. Si llegaron por ahí, entonces, para verificar, que a veces no lo consumen, no lo comen, no se acercan, pero sí puedo verificar las huellas que llegaron por ahí. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a ver si puedo. Ahí, por ejemplo, ve. Ahí tienen ustedes una marca así, con una trampa activada. Y entonces aquí, por ejemplo, no llegaron porque esto ya es después. Entonces, a esa zona no llegan, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de marca que está en el piso, se deja en la puerta, toda la puerta. Entonces, o en zonas, si estoy en áreas externas y el suelo, digamos, puede ser incluso rocoso, muchas veces, también por partes externas, o ripio, otros materiales, buscamos la manera de aplanarlo primero, un sector, digamos, por lo menos unos 30, 40 centímetros, y le ponemos talco, ¿ya? En esa zona, en cualquier zona que queremos, y cuando ya van a ir al día siguiente a verificar, ¿ya? La noche dejaron, por ejemplo, huellas, marcas, ¿no? Y al día siguiente van a verificar, van a poder ver cuántas huellas pasaron por ahí, ¿no? Lógicamente ya el primer día activaron todos los cebaderos que ya tienen, pero encima dejan huellas. Entonces, algunos cebaderos van a ser, digamos, ya van a ser consumidos quizá incluso, o no encuentro nunca una huella y estaría tranquilo si no hay nada. Huellas, ¿ya? Pero también, ¿cómo se evalúa? ¿Qué más? ¿Cuáles señales de infestación se acuerdan? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué señales de infestación tendríamos que buscar? ¿Qué señales de infestación tendríamos que buscar? Hemos estado hablando anteayer, ¿no? Estas pisadas, estas son huellas. ¿Qué más tendría que buscar? Si consumen, tengo que buscar si han roído alguna puerta, una ventana para pasar, o han, ¿no? O han mordido las mallas y han pasado, o han mordido los alimentos, cajas, sacos, o hay excretas, o hay orina, o hay pelos. Ustedes ven acá al lado derecho, ¿no? Hay como una rendijita, ¿no? Hay como una rendijita ahí. Entonces, si esto fuera una rendija y pasara a otro lado, digamos así, como una rendija pequeñita, pues ahí podríamos encontrar pelos pegados en las paredes. Si es que pasan ratas por ahí, si es que hay huellas que pasan por ahí, yo me voy con una lupa y una linterna. Lógicamente hay que ir a buscar para ver todos los detalles y vamos a verlo ahí fácilmente, cantidad de pelos pegados en las paredes, ¿no? Pelos, excretas, orina, mordeduras, caminatas, bulla, ¿no? Peleas, chillidos, ¿sí? O consumo de los alimentos, o consumo de los cebos, ¿ya? Todos ellos son infestación. Y entonces tenemos que marcar nivel de infestación. A ver, vamos a ver si por acá encuentro alguna fotografía más. Miren esto. ¿Lo conocen ahí? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este animalito ahí? Este es un pericote, ¿no? Un ratón. Entonces, ya les dije al ratón, el método más adecuado es esto, ¿ya? Al ratón, este es el método más adecuado. Disculpen, ahí No, 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 no. Elena,
Helen, estás con el micro prendido, por favor. Gracias. Bien, entonces, podemos ver las marcas, ¿no? Esta es una rata de qué. A ver, ¿qué me dice? A ver, ven ahí la imagen y dígame qué tipo de rata. Esta es una rata, ¿no? No es un ratón. ¿Qué tipo de rata es? Lo ven ahí, ya tienen que saber, ¿no? A ver, ¿quiénes quieren opinar? Rata de desagüe. No, amigo, no. Helen tampoco, no. ¿Por qué? A ver, ¿se acuerdan qué cosa tienen que ver para ver las diferencias, para conocerlo? Orejas. ¿Cómo lo ven las orejas? ¿Lo ven chiquitas, redondas o es puntiaguda? La cola, muy bien. Shirley, muy bien. Carlos, muy bien, ¿no? Miren la cola. La cola es más grande que todo su cuerpo y cabeza juntos. Y la nariz es puntiaguda, si lo vemos más grande así, miren. Las orejas, miren cómo están las orejas. ¿Se acuerdan? Orejas alargadas, puntiagudas, ¿no? Nariz puntiaguda, no es trompuda. Vean la cola, comparen el tamaño así. Ustedes lo pueden ver corriendo a la rata, lo pueden ver muerta así, ¿ya? Y entonces lo tienen que diferenciar a la vista, rápido. Cola, nariz, orejas, ¿ya? O encuentran excretas en el ambiente y ya tienen que saber qué tipo de rata es. Esta es una rata que se ha capturado en una jaula de captura viva. ¿Ya? Y por eso ven acá está mojada, porque después digamos, se lo sacrifica por ahogamiento. A ver, ¿quién de ustedes dura 3 minutos bajo el agua si estuvieran buceando en la piscina? Se meten bajo el agua. ¿Cuánto tiempo duran ahí? ¿2 minutos? ¿3 minutos? ¿No? Que el mejor nadador creo dura 3 minutos. ¿Ya? Yo no duro ni un minuto y medio será lo mucho, ¿no? Que voy a llegar. Pero estas ratitas, yo les he probado 4 minutos, pareciera que estuvieran muertos, lo sacamos, lo dejamos ahí y empieza a moverse primero una uñita, una uñita, después se va moviendo la mano y al final, ¿no? Prácticamente se podría levantar, ¿no? 4 minutos. Entonces, 5 minutos, igual, ¿no? Todavía puede haber alguna posibilidad de que viva. 6 minutos ya es probablemente que esté muerto. Sin embargo, entonces con eso, experiencias que ya he tenido yo les voy a recomendar entonces 8 minutos tiene que estar bajo el agua para garantizar que está muerto, ¿no? ¿Y cómo se hace? No sé si por acá tendré alguna imagen de trampa. Vamos a ver. Este, por ejemplo, ha muerto con cebo, ¿ya? Está muerto con cebo, ¿ya? ¿Qué tipo de rata es esta? ¿Qué tipo de rata es? A ver. Si ven la cola, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de rata sería ahí? Si lo ven la cola, ¿se ve escamas o se ve anillos? ¿Ya? Entonces, esta es una rata de techo igual. ¿Ya? Una rata de techo igual. Vean la cola, es más grande que el cuerpo igualito, ¿no? El cuerpo y la cabeza. Entonces, rápidamente tienen que diferenciar y la nariz, ¿no? Cuando ya lo van a ver. Ven muerto y saben qué tipo de rata es. ¿Ya? Esto se encuentra, sí, se encuentran cuando ya hay, por ejemplo, canaletas, ¿no? Con o cables, por ejemplo, debajo de las canaletas. Entonces, ahí van a estar, por ahí caminan, ¿no? Y entonces ahí dejamos cebos también. Además de dejar en los puntos de estaciones de control, también le dejamos en los puntos internos, por la zona que ellos caminan, ¿no? Para eliminarlo, es decir, ¿no? La artillería con todo, como les digo, con toda la artillería. Vamos a ver por acá, como para ahogarlo, ¿no? A ver, miren esto. Ahí ven ustedes excretas. ¿Qué tipo de roedor es eso? ¿No? Todos son redonditos, pequeñitos, ¿ya? Casi el mismo tamaño, parecen granitos de arroz, parecidos, todos parejitos. Es ratón, no es pequeñito. Esas son excretas pequeñas. Y acá en esta esquina, ¿no? Es como si fuera el baño del pericote. Ahí le gusta excretar. Miren, tanta excreta acumulada en esa esquina es porque ahí excretan. Entonces ahí tenemos que ponerle el. Incluso ni le hemos limpiado esto como para no cambiarle, digamos, el lugar donde está. ¿Por qué? Porque los pericotes están en ese ambiente. No es que ellos lleguen, ¿no? No es que lo voy a cerrar, que no ingresen por otro lado y ya está. No. Entonces no le modifico su condición en ese momento, en esos primeros días que voy a hacer el tratamiento, pero, ¿no? Le dejamos estaciones ahí para que lleguen ahí, ¿no?
No tengo acá una fotografía seguro de ahí, esta es una jaula captura viva. Este roedor, miren ahí. Miren ahí este roedor. ¿Cómo lo ven la nariz? ¿Cómo lo ven la oreja? No lo van a ver la cola completa, miren, no lo ven la cola completa ahí. Ahí sí ven la cola, ¿no? La cola recontra grande. Las orejas no son, no son tan redonditas, son más puntitas, pero parecen orejas de estos, ¿cómo se llaman estos marsupiales que hay en Australia? Parecen, ¿no? Pero miren la cola. La cola recontra larga. Entonces, la nariz, ¿ven la nariz trompuda o más puntiaguda? O sea, eso tienen que ver al toque, ahí tienen que ver. Estas jaulas, miren, ustedes ven la parte superior, tiene una cita, ¿no? La cita arriba, se amarra una pita en esa cita, si no tenemos si tenemos un cilindro con agua que ya está listo para hacer ese proceso de, digamos, sacrificarlos, se los zambulle con todo, ¿no? Al cilindro, con una pita o en una acequia, ¿no? En un lugar donde agua residual, es lo que sea, porque necesitamos solamente ahogarlo, ¿ya? No necesitamos que sea agua potable para ahogarlo, ¿cierto? Lo tenemos que poner en un lugar donde haya agua y lo pueda ahogar. Nada más. 8 minutos. ¿Listo? Y entonces después lo sacamos y ¿qué más hay que hacer? Tenemos que evaluarlo, señores. No basta con matarlos y ya está. ¿Ya? Estos son consumo de cebos, miren. Los cebos se colocan en la cajita, no sé, por acá habrá la foto. En tubos, pueden estar en tubos como en este caso, ¿no? Disculpen que tengo fotos ahí con nombre, no está bien, ¿ya? Con nombre no deberíamos ponerlos. Entonces, miren, si es que tengo capturas, también tengo que evaluarlo, si es macho, si es hembra, ¿ya? Si es hembra, ¿ya? Puede ser que sea esta que lo maté por acá, ¿ya? Puede ser esta, puede ser cualquiera. ¿Qué tengo que hacer acá? Primero, ¿qué debo hacer acá primero? Las jaulas tienen una masa como tara. ¿Entienden? Tienen una masa como tara. Entonces, con todo jaula se lo pesa al animal. ¿Ya? Se lo pesa y van a saber, tiene 150 gramos, 180 gramos, ¿no? 200 gramos. Y van a poder pesar por diferencia de la tara, van a poder saber cuántos gramos hay en el animal. Ya tienen un dato, la masa. Ya saben que es techera o es de desagüe. ¿Listo? Ya van a saber después que lo eliminan, van a saber si es macho o si es hembra. Si es joven, podrían ser machos, ¿ya? Pero si es un macho, digamos, de una rata de desagüe, voy a decir, 250 gramos. ¿Es una rata adulta, joven o bebita? 50 gramos, ¿no? Rata de desagüe. Joven, bebé, ¿no? Un bebé o un adulto. Entonces, eso es rápido. Tenemos que tener esa condición de valor al toque. ¿Sí? Esto puede ser un bebito que está en 15 días de haber nacido. Podría ser, ¿no? Y podría estar 200 gramos y todavía está en, digamos, Uber, ¿no? Joven, joven. Todavía no llega, ¿no? Está llegando a ser adulto, mes y medio quizá, ¿no? Entonces, a veces no capturamos nada más que un macho, vamos a decir, 200 gramos, rata de desagüe, 200 gramos. Podría ser un macho que ha salido de su madriguera porque el macho alfa lo botó. ¿Listo? Si que es macho, podría estar deambulando solito. Y entonces no hay más ingresos, no hay otra cosa. Ah, entonces ha estado solito, sí que es macho. Pero si es hembra y es adulta, tenemos que evaluar si tiene leche. ¿Ya? Evaluamos primero el sexo, ¿no? En todos los casos, se evalúa el sexo. Pero si aquí es hembra, hay que evaluarle si tiene leche. Si tiene leche, hay bebitos, ¿no? En la madriguera. Y entonces, si no sabemos dónde está la madriguera, de seguro que vamos a esperar quizás que las crías también lleguen, ¿no? Las crías van a llegar. O quizás sean una pareja joven que justo recién han salido y lo capturamos. Y entonces hay bebés que se quedan y quizás puedan llegar. Van a llegar por los mismos lugares que llegó su mamá. ¿Listo? Recuerdan esto. Miren, vamos a. Entonces así podemos tener. Eso es talco que han visto ustedes. Es una buena manera de
de evaluar infestación. Les voy a compartir esta imagen acá. ¿Ven esta imagen? ¿Sí ven las piedras ahí, por favor? ¿Ya? Esto es en, señores, para los que conocen ¿no? ¿Cómo se llama? Terrapuerto, ¿no? O sea, se llama, o Megapuerto, ¿cómo se llama? Plaza Norte, ¿no? Las piedras que están en las paredes, se han puesto de costados. Mientras esas paredes están con huecos en las piedras, prácticamente son madriguera para ratas, ¿no? Madriguera lista para las ratas. Y las ratas van a acabar más adentro todavía y van a ser madriguera más segura. ¿Listo? ¿Cómo lo combatimos ahí? ¿Cómo lo combatimos ahí? Aquí mucho más fácil todavía. Le pongo la pastilla y le pongo piedras y cemento en sí. Y estoy esperando ya hasta que la masa también de la ya se ponga fuerte el cemento y va a ser difícil que salga, ¿no? Entre piedras no va a poder cavar, ¿no? Y ya podría ser madriguera por dentro y tener otro hueco cercano. Entonces, este tipo de estructuras son los que pueden le dan mucha más facilidad de crecimiento. Esto mismo están haciendo por las digamos enrocado en las en la orilla del mar, ¿no? Los famosos malecones con rocas. En varios lugares, en varios puertos están haciendo lo mismo. Entonces, esas piedras no le ponen relleno entre las piedras. Cada piedra está ahí prácticamente, es un hotel para ratas, todito esas piedras. Y eso está ocurriendo. Y ahí están creciendo cantidad de poblaciones de ratas. ¿Listo? Vamos dejando más cosas. Vamos dejando más cosas para que ustedes evalúen, ¿no? Para que puedan evaluar infestación. Entonces, decíamos, según la norma, estas actividades necesitamos hacer. En plantas de alimentos deberíamos ir a controles físicos. No debería ser necesario ya dentro de la planta estar poniendo ningún método, ¿ya? Pero por seguridad le ponemos métodos, pero que sean menos contaminantes. ¿Listo? Si es que entrara por alguna razón, ¿no? Podría estar algunos métodos ahí para de contención. En las zonas externas, deberíamos, si podemos poner controles en la parte externa, ahí tenemos poner para que vaya reduciendo la posibilidad de ingreso. Y en los portones con ahuyentadores. Les cuento que incluso hemos usado ahuyentadores en almacenes de harina de pescado. ¿Ya? Las pampas, así, enormes pampas, donde las ratas llegan, entonces le ponemos ahuyentadores en serie, ¿no? Como haciendo un cerco, para que no pasen por ahí. Y hemos logrado evitar que ingresen, por ejemplo, ¿no? En una planta compraron como 15 de esos ahuyentadores para ponerle, cubriendo, digamos, los ángulos, que cubra toitita el área, en la zona que era la zona de infestación. Entonces, incluso eso se puede hacer, además de ponerle cebos en la parte más externa, ¿no? La parte externa, más allá había vegetación, había espacios libres, entonces, cebos ahí. Todo, digamos, una línea de batalla al inicio, con cebos y más adentro, el ahuyentador para que no pasen. Entonces se sentían obligados a consumir allá, ¿no? Consumir afuera o irse a otro lugar que ya no llegaba al almacén. Entonces, con los ahuyentadores no los controlamos, pero pasan a ser una barrera. ¿Está bien? Los ahuyentadores en sí mismos no son un control como tal, pero son barrera. No entran, es como poner una puerta, ¿no? No entran por ahí, pero quizás más allá busquen entrada. Entonces, pues, tenemos que cubrir todo, pues, ¿no? Todas las entradas posibles. Por todo lugar donde puede ingresar, tiene que estar con barreras. Y si es que ingresa, adentro tenemos que tener métodos. Otro cinturón más de seguridad. Entonces, es toda una ciencia y técnica en manejar control de plagas, señores. Ya estamos hablando solamente de roedores y hay que entonces evaluar grado de infestación. ¿Ya? No sé si por acá que tenemos. A ver, estos criterios sí, ¿no? Áreas internas, áreas externas, ¿no?
Dentro de la planta, solo se usarán métodos mecánicos, mediante trampa de captura viva o de golpe o cintas pegantes. Esto de golpe le pongo acá, o porque si hay ratones, ¿no? La mejor manera de hacerlo es con guillotina. Eso sí, te van a ustedes tenerlo claro. Los cebos son adecuados para las ratas. Los ratones no van a consumir, pero poquito, demasiado. Menos del un 30%, digamos, en comparación a que comerían las ratas, para que tengan una idea nada más. Pero si tengo 10 animalitos, por ejemplo, un gamito, ya sé que los pericotes están ahí, no se van a ir. Todo el tiempo están ahí, 24/7, como dicen, ¿no? 7 días de 24 horas por día, están todo el tiempo ahí. Entonces, podríamos colocar métodos, ya. Dentro de los almacenes, además, van a estar ahí, no van a estar en la parte externa, ¿no? Ellos van a estar en los almacenes. Ahí donde están los alimentos, ahí se posicionan, donde está el alimento. ¿Listo? Entonces, ahí no debería usar sustancias químicas, ¿no? Métodos químicos. A lo mucho, jaula de captura viva. Jaula de captura viva para ratones no hay, ¿no? Porque esas jaulas que hemos visto ahí son para ratas. Los ratones se salen por esas aberturas. Entonces, si es que hay ratas y ratones, también a veces ocurre, ¿ya? Al mismo tiempo llegan las ratas de esa zona, también hay ratones en esa área, entonces tenemos que estar usando métodos combinados. A veces los ratones se comen los cebos de la jaula de captura viva y ya pues ya no va a haber un atrayente para la rata y no se activa la jaula. Entonces por eso se dejan marcas, así como han visto ustedes, le dejamos marcas incluso al costado de la jaula de captura viva también para evaluar si llegan ratas o ratones, si están llegando por ahí. Entonces todo eso se hace desde el inicio. Entonces, al inicio, vamos a tener que ir al establecimiento por lo menos 2, 3 días, todos los días, ¿no? Colocamos y vamos a ir a evaluar la infestación, cómo está en 2, 3 días. Ya voy a tener una idea de cómo está el nivel de infestación, las zonas de infestación, el tipo de roedores que están entrando, ¿no? La cantidad que están ingresando. Y entonces ya podemos, ¿no? Es el servicio de inteligencia, ¿ya? Todo el diagnóstico. Ese diagnóstico no es porque lo hago el día que voy a hacer el trabajo, así como dice la ficha técnica de evaluación de descripción de actividades, ¿no? Tiene que ser un diagnóstico así, técnico-científico, que me dé la información como para saber contra quién estoy luchando, contra qué, ¿no? El enemigo. Recuerden el enfoque de manejo integrado de plagas. Incluso este módulo estamos poniéndole como manejo integrado de roedores. ¿Listo? Primero, si no conocemos al enemigo, no sabemos, no podemos evaluar su dimensión o su real dimensión, ¿cómo voy a actuar? Entonces, ya primero, para realizar este trabajo es necesario diferenciar muy claramente las áreas de tratamiento, internas y externas. ¿Listo? Eso primero. Luego, ¿cuáles son externas? Las que están fuera de las áreas de procesos de alimentos. Y todas las áreas de proceso de alimentos, en al menos en planta de alimentos, ¿no? Son todo lugar por donde pasan los alimentos, sean insumos, sean materia prima, sean
Hola. Disculpen, hubo acá un problema con el internet. Ya, yo ya sospechaba, no me decían nada, pero parecía que ya se cortaba. Se ha cortado. ¿Sí me escuchan, no? Sí. Sí, te digo. Gracias, gracias. Miren, entonces, evaluamos infestación, ¿ya? Si es que es la primera vez que vamos a ir a hacer servicio a una empresa, hay que evaluar toditita las posibles ingresos de roedores. Va a haber diferentes casos, ¿no? Solo estamos pensando en rendijas, bajo la puerta o por las paredes, pero hay muchos casos donde hay cables eléctricos, por ejemplo, que están desde los postes colgados en las paredes a veces. Y entonces las ratas techeras a veces están con los cables y bajan a la planta y por ahí se van también después, ¿no? O hay árboles que están pegadas a las paredes, ¿no? Y por ahí llegan. O hay domicilios que están pegados a las plantas. Muchas veces también hay eso, casas donde crían animalitos, ¿no? Pollos, patos. Y entonces en esa zona donde hay maíz, por ejemplo, el maíz es uno de los granos que es preferido por las ratas. ¿Ya? Como grano, se van a ir a buscar maíz antes que otros cereales. Tenemos arroz, trigo, otros cereales ahí, van a ir al maíz. Y no el maíz blanco, necesariamente el maíz amarillo principalmente. ¿Ya? Maíz amarillo, entonces. Ese maíz del pollo. Entonces, justamente cuando hay crianza de animales, ¿no? A veces son granjas que están cercanas, o casas donde se crían palomas, o pollos, o cuyes incluso, ¿no? Las ratas van a estar por ahí. Siempre van a llegar. Y si es que está eso muy cerca de la planta, lógicamente también pasarían a la planta. Cuando van ahí a los animales, en donde se crían los animales, encuentran alimento y agua, ¿no? Todos los animales los dejamos con agua, ¿no? A excepción de los cuyes, no, casi no van a poner agua, pero el resto de animales sí les dejamos agua y alimento. Incluso las ratas se cruzan con los cuyes, ¿ya? El macho alfa, cuando llega, digamos, el momento que el cuy está pariendo, el macho alfa lo puede fecundar también al cuy. Y alguna vez ha ocurrido que los cuyes nacen con una cola pequeñita. Ya no es un asunto de que te comes la rata, sino que es la cría de la rata que está del mismo cuy. Y pasa eso, ¿ya? Entonces, incluso donde crían los cuyes también deben estar totalmente protegidos al ingreso de roedores, ¿no? Para que no sucedan estas cosas y no lleguen al alimento o al agua donde están, ¿no? los animalitos. Igual fueran patos, ¿no? Cuando hay animales pequeños, las ratas se comen solamente el cerebro de los animalitos, ¿ya? No se comen la carne, ¿no? Se comen el cerebro, perforan la cabeza y se comen solamente el cerebro, ¿no? Es como si quisieran incrementar su inteligencia. Se comen el cerebro. Ustedes van a encontrar, si es que están criando pollitos y hay ratas, van a encontrar pollitos, se les sacaron la cabecita y listo, nada más, ¿no? Se sacaron el cerebro y nada más, ahí está muerto. ¿Bien? Entonces eso pasa con patos, con pollitos, con cualquier animalito, que son pequeñitos, se lo come el cerebro. Bien, entonces hay tantas maneras de evaluar la infestación. Y en base a esas condiciones de qué está el ambiente, recuerden, ¿no? Afuera, la parte exterior, todo el contexto, ¿no? Afuera. Entonces vamos a ver digamos, las diferentes posibilidades también de ingreso. Por las canaletas. Hay plantas que utilizan agua, ¿no? Varios tipos de plantas que utilizan agua y utilizan incluso agua como por canales, ¿no? Que llega agua por canales de ríos, por ejemplo. Y por eso acequias, digamos, que ingresan, canales que ingresan, fácilmente entran las ratas también. O entran por tuberías. Puede ser que tengan tuberías para eliminar efluentes, vamos a decir, ¿no? Y estas tuberías están conectadas, salidas por los tubos desde afuera, donde están lejos, desde las chacras, por ejemplo, podrían llegar por el tubo a la planta. Entonces, hay demasiadas casos, digamos, que se encuentran. Entonces, un experto en control de roedores tiene que ir al establecimiento y pasarle una radiografía al establecimiento. Buscar todos los posibles lugares donde pueden hacer su madriguera.
sean ratas de desagüe o sean ratas de techo. Si hablamos de zonas de techeras, tenemos que buscar en los techos todos los posibles lugares donde pueden estar las madrigueras, ¿no? Hay a veces tubos ciegos. A veces hay tubos ciegos puestos en las partes altas de los techos, tubos, digamos, ciegos, y prácticamente es una madriguera lista para la rata. ¿Bien? Hay muchos, muchos casos de todo tipo se encuentran. Entonces, eso se tiene que hacer en la práctica, ahí en la práctica se hace. Aquí tienen un ejemplo de un mapa de estaciones de control, ¿no? Y tiene que evaluarse acá. Primero están cubriendo un perímetro externo, ¿no? Luego, perímetros intermedios. Y otro más interno todavía donde está el proceso, por ejemplo, de la producción del alimento, ¿no? Ya con jaulas, ya no, o cintas pegantes o jaulas, ya no cebaderos, ¿no? Así, para que vean, cuando se hablaba aquí, en esta planta, se ha utilizado 125 estaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, el asunto es, si es pequeñita, si es grande, lo que importa es cubrir, ¿no? El acceso de los roedores, ¿no? En lugares que son corralones abiertos, digamos, ¿para qué debe dejar estaciones tan, ¿no? tan cerca? Por ejemplo, por acá, donde está todo seco, no hay, no hay nada, ninguna señal, la dejo a 30 metros, 40 metros, pero en lugares donde está la infestación continua, ahí le voy a dejar a cuánto metros deberíamos dejar para las ratas, ¿no? Normalmente vamos a dejarlo, cuando es grandes, extensiones grandes de terreno, vamos dejando acá a 10 metros, por ejemplo. Pero si es una área muy de mucha infestación, a 5 metros, ¿no? Y cubriendo todo el asunto de paredes o ambientes, que cubran los ambientes, por fuera y por dentro, si es que se puede colocar, si no están muy cerca de los alimentos. En fondos de producción de frutas, Shirley, a ver, igual las plantas, los packing, están rodeados a veces de vegetación y hacen un cerco alrededor, ¿verdad? Alrededor de ese cerco debe ser el primer control, externo, afuera, ¿no? Y a veces están a 50 metros, digamos, de la planta, ¿no? Dejando 50 o 80 metros, he visto en algunos casos, están así cerca a las plantaciones, digamos. Entonces dejan como un cerco, ¿no? Alrededor. Ahí debería estar el primer anillo, afuera. Otro anillo por fuera de la planta. Entonces ya tenemos ya dos anillos de seguridad. Y si es necesario, en áreas internas que no se manejan alimentos y por donde pueden estar, digamos, como a veces un almacén de materiales, de herramientas, sacos, talleres, por ejemplo. Y si ahí hay cosas amontonadas donde pueden estar las ratas esconderse ahí, también dejamos estaciones ahí, es decir, hay que evaluar, ¿no? En esas áreas externas, fácilmente es manejable con cebos, pero si es que hay lluvias, ¿ya? Si es que hay lluvia, entonces tenemos que evaluar si esas portacebos van a ser suficientes que no afecten al cebo. Lo que importa es que el cebo esté intacto para que la rata pueda consumirlo. Cuando se pone tubos, acá han estado viendo ustedes unas imágenes ahí con tubos, no sé si habrá por acá otros, ¿no? Aquí con las jaulas, estos son para zonas más cercanas, ¿no? Cuando se va a poner estas, ustedes han visto ahí las trampas de guillotina, ¿ya? Si se va a usar, tiene que usarlo de manera adecuada. ¿Cómo se hace? ¿No? Vamos a abrir la imagen, ¿ya? Vamos a ver la imagen que habíamos puesto hace rato acá. Está el asunto de la posición primero. Ya vamos a ver el asunto de la posición. ¿Ya? A ver, voy a abrir una trampita de esta, así como esta. Esta vamos a abrir otra vez. ¿Ven esta imagen? Entonces, las de trampa, cuando se va a colocar para ratas o ratones, cuando se pueden poner también para ratas esto, ya igual hay las trampas grandes, se ponen para ratas y las pequeñitas para los ratones, ¿no? Y cuando se pone para ratas, a veces deben poner de manera estratégica. Recuerden acá, si que esto fuera una rendijita y por donde se meten y no puedo cerrarlo, digamos, por alguna casualidad, no es posible cerrarlo inmediatamente. Entonces, yo puedo poner la trampa acá, justamente donde entra, ¿no? Y le pongo, si es posible, dos, tres trampas juntitas,
Si ven acá el cursor de la manito, por favor. Ahí le pongo en serie. Dos, tres trampas. Así quisiera saltar. Va a llegar hasta a algunos y se activa. Y entonces los atrapamos. Entonces así podríamos ponerle en lugares especiales. Si esta es una rendija, ahí le pongo. Sí, justo esto así como está, allá. ¿Cómo se utiliza estas trampas? Siempre se ponen a esa, en perpendicular a la superficie de la pared, digamos, que estamos colocando. Nunca en paralelo. Yo no lo puedo poner de manera horizontal acá, mejor dicho. ¿Sí? Sí lo están viendo, ¿no? No lo puedo poner de manera horizontal porque, por un lado, si viene del lado izquierdo, si lo pongo horizontal, digamos, con la parte activada hacia atrás, hacia el lado derecho, los que vienen por el lado izquierdo tienen toda la posibilidad de ser atrapados. Pero si viene del lado derecho, ya no. Porque si lo toca acá, se va a activar, pero no lo va a atrapar, pues, ¿no? Porque está el botador, está atrás. Entonces, tiene que estar en perpendicular. En esta posición, así venga el animal del lado izquierdo o del derecho, así no quisiera comer este producto. Con solamente pisarlo, se activa. ¿Está bien? Si se entendió, por favor, si lo están viendo, ¿no? Ya. El otro requisito es que este alambre que va a ser el botador, aquí tiene un huequito, ¿no? Que va a activar. El alambre debe quedar tan sensible que si solamente lo soplas debe activarse, ¿ya? Para que entiendan así, que debe estar tan sensible a las justas, quizás medio milímetro, a lo mucho medio milímetro o menos de medio milímetro de material, digamos, que esté cogiendo al botador, ¿no? Así, medio milímetro. Eso. La mitad de este material que está de la lámina, digamos, que está ahí, suficiente. Si es que se queda ya ahí estático, ahí, con una distancia de una tercera parte de un milímetro, mejor. ¿Por qué? Porque ni bien lo toca, se va a activar. ¿Listo? Así tiene que estar, muy sensible. Para que esté así, muy sensible, estas puntas de los botadores que se compran cuando compran nuevas, a veces como lo portan, digamos, con guillotina, con máquinas, este material, queda como rebabas. Y si la rebaba está hacia arriba, va a quedar como un ganchito. Nunca se va a activar aunque lo dejen en la puntita. No se va a activar, ¿no? Porque va a estar como un gancho cogiéndolo ahí. Entonces, tienen que limar esas puntas, que queden totalmente lisas, romas, ¿no? En punta roma tiene que quedar ahí. A las justas, ¿para qué? Para que cuando se toca en una parte de la donde está la comida, ¿no? El atrayente, se active al toque. Bien. Entonces, esos criterios tienen que estar acá. ¿Bien? Sean ratas digamos, sean las trampas para ratas o para ratones, igual. Me encantaría manejar esto. Ahí sí necesitamos parte práctica. Aquí tienen que aprender a manejarlo, porque si no saben manejarlo, lo primero que van a hacer es hacerse daño. Se pueden cortar el dedo. Una trampita de pericote no tiene tanta fuerza como para dañar la mano, pero una trampa de rata sí, hasta te puede cortar el dedo. ¿Ya? Tiene mucha, mucha presión. Es un trampa grande, tienen, digamos, material más resistente, ¿no? Y entonces tiene, porque la rata además es un animal que tiene, digamos, la piel dura. Si alguna vez alguien ha querido matar a una rata, lo ha matado digamos, a palos, incluso así, difícilmente lo van a romper, digamos, a un palo en el cuello, por ejemplo, no lo rompen, ¿no? Que es duro. ¿Ya? Entonces, la trampa, cuando atrapa, tiene que estar, por eso necesita la alta presión, y realmente eso es lo que hacen, ¿no? Lo perfora, ¿no? Lo perfora y por eso incluso salpica la sangre y todo eso. Cuando se usa este tipo de trampas, una vez que captura, estos talcos se recogen, ¿bien? Se eliminan, lógicamente, ¿no? Se eliminan ya el desecho, pero esta zona que ha estado con donde ha habido la zona de atrapamiento, más o menos 1 metro cuadrado, incluyendo parte de la pared, ¿ya? Debe ser lavada con detergente primero y luego desinfectada, ¿ya? Cada día. Y esos puntos donde se coloca, ¿no? Ahí mismo se va colocando todos los días. Normalmente cuando se atrapa, en las trampas se atrapan roedores, de preferencia, con todo trampa se lo coloca en una bolsa, ¿no? Nosotros usamos una bolsa y para poder trasladarlo a disposición final, con todo.
Incluso si lo reutilizan, las trampas podrían reutilizarse también. Tendrían que garantizar que se lave todo, ¿no? Y dejarlo, si es posible, un rato remojado con desinfectante, ¿no? Que corte, que saque toda la posible huella de sangre que pueda quedar en la trampa para que, ¿no? Para que pueda seguir activo, ¿ya? Porque si no, podría la rata relacionar con otra rata muerta, ¿ya? Entonces, necesita una limpieza adecuada, además, ahí. Bien, espero que se haya entendido este asunto de uso de este método, ¿ya? Y solamente se usa principalmente para pericotas, ¿ya? Las trampas para ratas, ya después de que se hace un precebado para las ratas, es preferible hacerle precebado. ¿Qué significa precebado? Le dejamos la carne ahí en la parte de donde se coloca la carne normalmente de las trampas, en la misma posición, pero sin activarla, ¿ya? Y no la carne enganchada, sino puestita nomás encima, ¿no? Puestita encima. ¿Para qué? Para que fácilmente lo coma. Un día, 2 días, ¿no? Si ya sabemos que el primer día, segundo día no se van a acercar, al tercer día, cuarto día ya se van a acercar y podemos ahí dejarle desde el primer día dejamos ya con la carnecita ahí puesta. Entonces va a comerlo, ¿ya? Al día siguiente regresan, nuevamente cuando encuentran la carne se lo come y no le pasa nada. Al tercer día ya la dejamos activada. ¿Listo? Y lo atrapamos. ¿Entienden? Se llama precebado. Se lo acostumbramos al animal. Cuando ya empieza a comer un punto, lo acostumbramos y viene ya con tranquilidad. Hasta trae sus amigos a comer juntos ahí y puede agarrarlo incluso a dos, ¿no? Y a veces pasa eso. A veces lo agarramos a dos a la vez. Bien. Entonces, hay este es un método, ¿no? El método para poner ¿dónde estaba esta? Este, por ejemplo, ya no lo voy a poner no voy a poner la identificación arriba, ¿ya? Y acá está, este es una caja portacebo, ¿ya? Esta es una caja portacebo. Dentro de la caja que tiene con llave, incluso dentro de la caja tiene una cajita donde va a ponerse el alimento, un alambre que han visto ustedes en otra imagen, ¿no? Un alambre donde se coloca los cebos en el alambre. Entonces la rata no se lo puede llevar, porque la rata acostumbra a llevarse el alimento, digamos, a un lugar escondido para que lo coma. Por eso que se le pone esta cajita y solamente tiene dos ingresos por acá, un hueco, y el otro lado por acá, ¿no? Vamos a verlo en aquí. Aquí creo que me parece que había cajitas con portacebos. Caja portacebos. Hay diferentes tamaños también. No es su único así. Hay diferentes modelos, diferentes marcas también. Entonces, la más adecuada, ¿no? Entonces, aquí ustedes han estado viendo, cuando hablábamos de de trampas de golpe, nunca en horizontal, miren, siempre en perpendicular. Pero si le ponemos, debemos poner, por si hay aquí un agujero, digamos, por donde puede pasar, ¿no? Entonces le dejo las trampas justo en el lugar que pasa. Cuando va a pasar, llega la trampa y se activa, ¿no? Lo agarra ahí. Entonces, ya está. Y aquí ven la jaula de captura viva. Esto ya es después que se ha atrapado y ya para ir a eliminarla. No sé si habrá por acá estas. Mire, son las cajas portacebos y este de acá lo vamos a. A ver. Vamos a ver si esto se puede. Sí. Para que lo puedan ver más grande. Ahí. Ahí lo van a ver más grande ahí. Miren. Esta caja, la misma caja portacebo que les está mostrando, ¿no? En la otra imagen. Aquí tienen un agujero que es pasante directo, ¿ya? Y al centro tiene como una puerta de ingreso a la cajita donde va a estar el alimento. Y el alimento va a estar, uy, no se puede ver más grande, ¿no? Y el alimento va a estar colgado en el alambre que está en medio, ¿ya? Se mete ahí y se deja ahí. Entonces ahí come. Entonces, cuando vamos a venir a verificar, vamos a encontrar a veces así, ¿no? Se comió todo, incluso esta es una característica que tienen los roedores. Donde comen, defecan, ¿ya? Si comen ahí, usted va a encontrar fecas. Comen y ahí dejan fecas. Por ejemplo, acá han dejado dos fecas, ¿no? Y ahí ya saben ya qué tipo de rata está consumiendo también. Simplemente viendo la feca ya saben ya qué tipo de rata es, ¿no? En lugares como esto, donde es difícil ver si es que pisan o no,
Aquí podríamos preparar el piso, ¿no? Dejarle niveladito y ponerle o polvo de tierra también se puede poner, polvo, sé que hay polvo cercano, se trae polvo ahí, se echa, se deja planito, como a propósito para poder contar cuántas llegaron ahí. A veces solamente llega uno y solamente llega al lado derecho, come y de nuevo se regresa, ya no pasa ni siquiera a otro lado para allá, ¿no? O sea, todo eso se empieza a evaluar cómo están. Y si es una sola rata que fue a comer y no llegó otras huellas más, no hay, una sola ha entrado, si come al día siguiente probablemente todavía puede llegar, y al tercer día ya no va a haber, ¿no? Entonces ya se va evaluando, se va haciendo seguimiento. Si después de 5 días llega otra rata ahí, ¿qué rata? ¿La misma rata o ya no? Ya no es la misma rata, es otra, ¿no? Por el otro anterior ya murió. Peor se que ha comido 1 o 2 veces. Pero también ya saben, las ratas vienen en familia. Siempre van a estar pensando eso, ¿ya? Viene toda la familia. Y donde comen unos, donde comen y no ha pasado nada, los otros también comen ahí. Por eso que esas estaciones, y que acá ha habido consumo un primer día y no lo han ido a ver por varios días más, las ratas ya quedaron decepcionadas de este punto. Dice, acá no me han puesto alimento, ya no vuelvo acá, ¿no? Por eso, si es que hay consumo, si lo monitoreamos diariamente, mejor. Las tardes dejamos los cebos, al día siguiente hay que ir a verlos. Si es que ya están comiendo, ya pasó más de 3 días de que iniciamos el proceso, de seguro, van al tercer día, van a ir a comer ahí, el cuarto día, hasta que ya, ¿no? Ya no hay más consumo, por varios días seguidos han comido, ya no hay más consumos, ya no hay más ratas que están llegando ahí. Pero igual son diferentes puntos que hay en todas las estaciones y tienen que estar cero consumos, cero huellas. Nada de mordeduras, ni roeduras, ni nada, ninguna huella más de ratas, pero ¿cuánto tiempo más o menos? 20 días, ¿ya? Recuerden esto, entonces es tan sencillo. El día cero ponemos los cebos, al tercer día recién están empezando a consumir, al séptimo día están empezando a morir. Entonces, toda la familia, digamos la madriguera que está saliendo al campo, ya desde el séptimo hasta el día 12, ya están muriendo. Entre el 12 hasta el día 14, digamos, ya están terminando de morir, ¿no? Que han estado comiendo durante toda esa semana, ya terminan de morir. Y ahí, como ya no hay, el día 12, 13, ya no hay mamás que lleven la leche a las crías más grandes que pueden caminar y ya vienen a buscar alimento. Las más bebitas se van a morir porque no va a haber alimento, ¿no? Y en la madriguera se van a morir las bebitas. Los más grandecitos van a ir a buscar alimento. Y eso también van a ir por el mismo lugar y van a encontrar los mismos cebos. Entonces, eso va a ser el día 13 al 15. Recién van a salir las crías. Van a morirse en día 18. ¿Recuerden? 18, 19, 20, ¿no? Por eso que al día 20 recién podemos hablar si se ha controlado o no los roedores. Y no es que se pone, lo pongo los cebos y me voy cada semana y listo, ya está, ¿no? No. Si encuentran un consumo ahora y después van a visitar una semana, pues estamos mal. ¿No? Si que hay consumo ahora, todos los días tengo que dejar los cebos para que asegurarme de que no les falte alimento donde están comiendo para poder eliminarlos rápido. Entonces, quizás en 20 días estás seguro que no hay nada, 25 días seguimos monitoreando, no hay nada ya por varios días, entonces ya recién hemos combatido esa madriguera. ¿Listo? Y eso vamos a hacer. Pero ¿no? En los lugares externos se pueden poner todos los métodos necesarios. En otros lugares no. Aquí tienen un formato, ¿no? Que yo mismo he desarrollado para evaluar infestación, ¿ya? Un índice de infestación y también para evaluar eficacia en el proceso. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta entendida fórmula por acá? No hay fórmulas, ¿no? No hay fórmulas, no hay fórmulas por ahí. Vamos a evaluar el índice de infestación de la siguiente manera, señores. ¿Ya? Si quieren hablar como porcentaje o como fracción, si queremos hablar con porcentaje, van a ver estos puntos, miren. Por ejemplo, acá, van a hacer el sencillito acá. ¿Cuántas estaciones tengo aquí? Del 18 al, a ver, 2, 4, 8, 10, 12. 12 estaciones tengo en esta primera área y tengo 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 en segunda área, ¿no? Entonces, recuerden que podría tener una cantidad enorme de plantas donde he tenido a veces 80 estaciones, 60 estaciones, 50, ¿no? 30 en otras, 25, es decir, ¿no?
más o menos también en cantidades casi, digamos, redondas como para manejar fácil, ¿no? Para saber, hay 25 estaciones, 30, 35, 50, ¿no? Casi. Aquí tenemos 20 estaciones prácticamente, ¿ya? En este primer día, cero consumos. Mira, el día 5. Al día 10, ha habido consumo ya en dos estaciones. Entonces ustedes dividen dos estaciones, ¿no? Entre las 20 que están colocadas acá, ¿qué porcentaje es? Ese es un índice de infestación, por ejemplo. Pero este es consumo nada más. Pero aquí se registra no solamente consumos, sino todas las señales de infestación. Todas las señales de infestación. La norma 684, que es para control de pestes, que yo les mostré la vez que vivimos la parte de legislación, esa norma nos dice que controlan el índice de infestación, ¿ya? Igual, pero referido solamente a atrapamientos, ¿ya? Pueden ser jaulas de guillotina, jaula de captura viva, pero solamente atrapamientos. ¿Listo? Solamente atrapamientos y listo, lo controlo una noche, dos noches y con eso ya tengo mi índice de infestación. Eso está bien para ese sistema de control en el campo, ¿ya? En la vegetación, ahí. Pongo tantas trampas, 100 trampas, y yo voy a saber cuántos te atraparon y con eso saco un índice de infestación. Pero para ahí está bien, ¿ya? Para nosotros en la planta, todo índice de infestación cuenta, no solamente atrapamientos. Aquí podría haber atrapamiento, podría haber consumo de sebo, podría haber presencia de huellas, presencia de excretas, presencia de orina, avistamiento del animal, ¿no? Todas las infecciones posibles. Si encuentran huellas de roedores, lo atribuyen, lo cuentan, mejor dicho, en la estación más cercana a ese punto. Encuentran excretas, también igual, a la estación más cercana, ¿no? Entonces empieza a contar por estaciones. Y yo aquí le estoy poniendo acá, ven ustedes aquí, le ponemos número uno, ¿no? Como lo que hay en la computadora, digamos, uno y ceros, ¿no? Entonces suma solito. Como estoy haciendo en Excel, este lo sumo. Todos los unos son actividad, ¿no? Por cada estación que hubiera una infestación, ¿no? Entonces lo suma solito. Y automáticamente puede ir calculando, ¿no? Y miren, ¿cuántas estaciones van infestadas? Después de una semana, recién se encuentra otra infestación más en otro punto. Y estos puntos están en esa zona, pero podrían estar más distantes. Ya, la cosa que ahí pueden calcular ustedes un índice de infestación por cada fecha, por cada monitoreo. O la suma total, por ejemplo, acá total de infestación, 4, ¿no? Aquí dice 4, ¿ya? 5 debería ser, ¿no? Total de infestación, acá hay 5 infestaciones. 5 puntos de infestación y el control, ¿no? Tal fecha. Terminó el proceso ahí, ya no hay nada de infestación. A 4 días final último, no hay infestación, y entonces evaluamos infestación total y eficacia. En este caso, por ejemplo, estamos con 100% de eficacia porque ya no ha quedado ninguna infestación residual, ¿no? Aquí hay uno, pero ya es de cuándo. La última fecha es como una nueva infestación. Entonces, pero de lo que había, ¿no? Yo puedo, de todo lo que había en todo ese mes de tratamiento, puedo sacar un índice de infestación mensual. Puedo sacar un índice de infestación por fecha. Puedo sacar por fecha de monitoreo o por programa. Aquí me del 5 hasta el 25 son justamente 20 días de tratamiento. Entonces, se puede calcular eficacia, ¿no? Encontré 10 y ya quedó 1. Ah, entonces tengo cuánto por ciento de eficacia. ¿Listo? Así es, ¿no? Así lo vamos a calcular. Acá hay una fórmula para calcular eficacia. Y el índice de infestación, ¿no? Aquí miren. La cantidad de infestación que hay, 11.93% de infestación, comparado la cantidad de infestación total que ha habido, 3.6 infestaciones de total de 20 colocadas ahí, ¿no? 11.93% de infestación, pero tenemos 100% de eficacia en el control. Bien, entonces, este tipo de información se le va a poner en todas las estaciones que estamos en el plan, todito, una infestación total. ¿No? Total, ¿qué nivel de eficacia tenemos? ¿No? Acá están por área, pero también tenemos que reportar un nivel de eficacia total en el programa. ¿Listo? Entonces, estas son ideas.
¿Ya? Así trabajo yo, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Entonces, cada uno, cada empresa hace sus procedimientos, sus métodos para demostrar eficacia, ¿ya? Eficacia, índice de infestación y eficacia, ¿ya? Y el índice de infestación aceptable para, ¿ya? Para el monitoreo, digamos, el índice de infestación aceptable para una empresa productora de alimentos debería ser cero. Una sola infestación, así como aparece acá en el día 18, por ejemplo, una infestación ya es muy preocupante. Ya no debería haber. Ojalá todos los monitores serían 0, 0, 0. Ojalá. Muy bien. Y vamos a ver aquí algunos documentos, señores, de los productos. Hemos estado hablando de productos, algunos métodos. Hemos hablado de jaula de captura viva. ¿Cómo se maneja la jaula de captura viva? Como tenemos acá estas jaulas, miren. ¿No? Pero voy a poner más grande para que se vea completo acá. Lo vea más grande. Ahí. Uy, qué pena, no se ve. No se ve todo bien. Voy a dejar así mejor. Miren, señora, ahí la jaula de captura viva. Para los que no lo. Vamos a sacar este mío, ¿ya? Vamos a sacar este mío. Para los que no lo conocen, la jaula de captura viva, señores. Ya, este equipo, en la parte casi final de la jaula, tiene una planchita que conecta por un alambrito, un alambre que conecta a la zona de activación de la jaula. ¿Ya? Un alambre lo conecta. Entonces, cuando el animal ingresa, pisa esa plancha para pasar hacia donde está el alimento atrás, ¿ya? Lo pisa y lo activa. Y como está acá adelante ya, atrás se cierra y ya no pueden salir, ¿no? ¿Cómo funciona? Este de acá tiene como una especie de doble, ¿no? Doble malla de alambre con un resorte abajo, con ¿no? un material que lo separa abajo. Pero una vez que cae, ya no se puede abrir ni para adentro ni para afuera, así de frente. Tiene que aplastarse la parte superior de la parte, digamos, ¿no? de la malla final. Se aplasta la parte superior y recién se puede levantar abajo. ¿Ya? Entonces ahí se deja activada. Y ahí, cuando se deja activada, se jala el ganchito acá y se engancha y queda la plancha de abajo también levantada, justamente para que lo pise. ¿Ya? Y al pisar, lo activa. Esa planchita no se activa cuando entra un ratón. Además, aunque se activara, el ratón se sale por estas ranuras. El ratón puede entrar incluso de acá al costado, no necesariamente por la puerta. ¿Listo? Entonces, en la jaula de captura viva tienen que colocarlo. ¿A qué hora se deben activar las estaciones de control? Para los colegas que hacen supervisiones, los roedores son nocturnos. A partir de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana su actividad. Si alguna vez observan roedores, sean ratones o ratas, en el día, ¿ya? Es porque hay demasiada cantidad y no hay alimento suficiente. Por eso salen de día. Lo mismo sucede con cucarachas, ¿no? Que son nocturnas y lo ven de días porque hay demasiada cantidad. Y ya saben que lo dijimos al inicio, por cada unidad que encuentre, digamos, una huella o una infestación, ya tengo que pensar que al menos hay 10 atrás, al menos eso de manera de contar la infestación para poder ver el nivel de agresividad que tenemos que tener, ¿no? Las herramientas que hay que utilizar para ese nivel de infestación. Entonces, las jaulas en el día podrían estar desactivadas quizás porque lo tocaron algo. Eso no va a afectar nada el control. ¿Me entiende? Para los supervisores, inspectores, auditores que están en las plantas, no, porque si estoy de día y la jaula está activada, digamos, no está colocado, digamos, ya listo para activarse o para atrapar, ¿ya? De día no habría problema. A partir de las 5 de la tarde ya deben estar toditas listas para funcionar. Todos. Los cebaderos, las jaulas de captura viva, las cintas pegantes, todo deben estar listas para funcionar. Bien, si estoy haciendo una auditoría, estoy 7 de la noche y encuentro una jaula sin activar, entonces sí, el programa está mal ahí. Entonces, en las plantas, si están haciendo controles internos, todos los días tendrían, sobre todo si trabajan con jaulas y hay infestación ya probada, y hay infestación,
Las jaulas tienen que activarlo todos los días a las 6 de la tarde, ¿no? 5 a 6 de la tarde tienen que estar activándolo, ¿no? A partir de las 4 de la tarde ya pueden estar activándolo, pero al día siguiente, ¿no?, estar revisando, monitoreando. Igual, ¿no?, a partir ya de las 6 de la mañana ya no están las ratas ya en el ambiente, ya están en su madriguera. Entonces ya los que, si vamos 7 de la mañana a verificar, ¿no?, tenemos que ya, ahí tenemos que ver lo que está sucediendo ya, ¿no?, lo que ha sucedido en la noche anterior. Si usan trampas de guillotina, en ese caso sí obligatoriamente se pone a las 6 de la tarde, ¿ya?, y lo retira antes de las 7 de la mañana, porque también podría ser peligro para las personas que están trabajando en los ambientes. Entonces esas trampas de guillotina sí tienen que armarlo la noche, mejor dicho, a las 5 o 6 de la tarde, y desactivarlo antes de las 7 de la mañana. Y eso tiene que estar en el procedimiento. Entonces, en el mismo ambiente, dependiendo de esas condiciones, yo puedo tener ahuyentadores, jaula de captura viva, cintas pegantes, cebaderos de cajas, portacebos o de tubos, ¿no?, dependiendo del lugar donde están, o todos, ¿no?, o trampas de guillotina, todos los métodos podría tener. Bien, hay que hacer también un formato de monitoreo que vaya directamente a la cantidad de estaciones que tengo con niveles, con señales de infestación, si es que atrapa o no atrapa esta cosa, ¿no?, que puedan apuntar por cada estación qué es lo que está sucediendo para hacer una historia del control que estamos realizando. Entonces, aquí tienen, antes de, vamos a ver primero los productos, ¿ya? Le voy a llevar a unas fichas técnicas de productos. A ver, no sé si me deja esta cosa, no lo veo muy bien. Y ahí. Permítanme abrir un momentito, voy a buscar una ficha, los documentos de los productos. Ahora sí, vamos a tener que verlos. A ver, Daisy, me dice si tenemos que usar con guantes. Sí, señores, no solamente guantes, incluso mascarillas, ¿ya? Guantes, ningún material que se utiliza para los roedores, les dije ya la vez pasada, se puede tocar con las manos directas. Ningún material. ¿Ya? Todo, las jaulas, los cebos, los platitos, todo lo que vamos a tocar para poner para ratas, tiene que estar con guantes porque los enemigos naturales para las ratas son el gato o los gatos, ¿no?, en general, y los humanos. Entonces, esos olores prácticamente los ahuyenta, los odia, ¿no? No se va a acercar. Entonces, por eso que todo lo que vamos a tocar para las ratas, todo, las jaulas, las cajas, todo lo que vamos a manipular para poner en contacto para los roedores, tienen que estar con guantes. ¿Ya? Tienen que estar con guantes sí o sí. A ver, vamos a ver acá. Un momentito, por favor, quiero abrir quiero abrir una ficha técnica que tengo por acá. A ver, voy a mostrarle. A ver, amigos, vamos a repetir algunas cosas si es que no nos escucharon. Hoy hemos mencionado este asunto de cómo eliminarlo. Pero está muy bien. Pregunten todo lo que sea necesario ahora, señores. Si capturamos roedores vivos, ¿ya?, puede ser con cinta pegante o puede ser con jaula de captura viva, se tienen que eliminar por ahogamiento. Es el mejor método para eliminarlas, ¿ya? Cuando es caso de jaulas, les estaba explicando, se le pone incluso una pita y se zambulle con todo jaula. No es que se van a poner unos guantes de cuero y van a ir a atrapar, agarrarlo y matarlo, no. No se tienen que exponer por nada, ¿ya? Con todo jaula lo zambullen y lo deben dejar 8 minutos bajo el agua. Y luego lo retiran, lo sacan de la jaula, ¿no? Todo siempre con guantes para que tampoco se contaminen, ¿no? Y luego lo evalúan. Tienen que evaluar si es macho, si es hembra, ¿no? Tienen que medirlo, el tamaño, la talla, el tamaño de la cola, el cuerpo, la cabeza, porque tienen que tener datos que sustenten si es rata de techo, de desagüe, todos los datos.
Si es hembra y es adulta, tienen que de frente a ver la ubre, digamos, ¿no? Y ver si es que hay leche. Si hay leche, ya, pues lógicamente, ustedes ya saben que las ratas están casi todo el tiempo gestando, ¿no? Paren, inmediatamente está el macho ahí, nuevamente está fecundando. Es similar al cuy, muy similar. Entonces tienen que estar en esa condición. Pero ¿qué más? Hemos hablado el otro día ya de la disposición final. Ya sean ratas que se mataron por cebos, encontramos ratas muertas, ¿no? O que los eliminamos por ahogamiento, ¿ya? Posteriormente esas ratas tenemos que llevarle a un relleno sanitario, ¿ya? Como tenemos las ciudades de un relleno sanitario, debemos llevarlo ahí. Cavamos un agujero mínimo de 60 centímetros de profundidad, eso es la parte técnica, 60 centímetros de profundidad, y ahí lo colocamos primero una capa de cal, 10 centímetros de altura de cal. Sobre esa cal se le coloca los animales que están muertos, que pueden ser 2, 3, 10 también incluso. Alguna vez yo enterraba hasta 12 ratitas juntas. Entonces el tamaño del agujero, el diámetro, digamos, se hace en relación directa a la cantidad de animales que van a poner. Se deja entonces una fila de animales, nuevamente cal por 10 centímetros encima y recién el resto se cierra ya hasta arriba. Y si quieren ya le ponen su cruz ahí al final, ¿no? A ver, vamos a abrir. Quiero abrir fichas, estos documentos de los productos para que lo vean, para que lo conozcan, ¿ya? Les voy a pasar un producto, no es que quiera promocionarlo, es un producto que utilizo. Miren, les voy a compartir aquí, no sé si lo estarán viendo, pero acá los comparto mejor. ¿Ven esto? ¿No? Ahí tienen ustedes una resolución de autorización de uso. ¿Ya? Y ustedes ven acá esto. Para este producto, ustedes tienen acá el número de resolución, ¿ya? Y tienen ahí la fecha, ¿no? Primero de marzo de 2022. Estas resoluciones de autorización de uso, ¿ya? Se emiten con vigencia de 3 años. ¿Ya? Para que vean, o sea, son de vigencia primero. Acá miren. 3 años. ¿Listo? Desde la fecha de emisión, ¿no? O de notificación. Entonces, como es primero de marzo de 2022, esta resolución está vigente hasta el primero de marzo del próximo año, ¿ya? Al primero de marzo del 2025 ya venció. ¿Listo? Para que sepan eso. Aquí les va a decir, ¿no? ¿Para qué empresa? Presentada por la empresa tal, ¿no? El que provee, ¿no? La empresa fabricante y tiene el tipo, por ejemplo, acá, Broemat bloque. Brodifacom es el principio activo. Brodifacom a 0,005%, ¿no? 0,005%. ¿Listo? Esto es su formulación a ese nivel de concentración, bien. Broemat bloque, así se llama Broemat bloque. ¿Listo? Y tiene incluso, acá debe decir incluso la presentación y todas esas cosas que hay, ¿no? Y acá están las presentaciones, miren. En frasco de 20 gramos, 30 gramos, 50 gramos, ¿no? 100 gramos, 250, 1 kilo, 10 kilos. Es decir, pueden comprarlo incluso en balde de 20 kilos, 15 kilos. Entonces ya, ¿no? Depende de acuerdo a la necesidad. Si vamos a utilizar, digamos, voy a usar, por ejemplo, como dije, 80 estaciones. Y necesito poner, por ejemplo, mínimo 10 gramos por estación. Voy a poner de 15 gramos. Entonces compro mejor en esta presentación de 15, de 20 gramos. O acá, por ejemplo, están acá los bloques son de 20 gramos, ¿no? Entonces, una unidad puede ser 20 gramos, ¿no? O 10 gramos algunos. Hay otros que van a ser de 5 gramos. Entonces, 20 gramos incluso se ve grande, ¿ya? Se ve grande, ¿no? Como un material muy grande quizás a veces y no es muy muy consumido. Entonces, también depende de eso. Las ratas necesitan, por ejemplo, un tamaño suficiente como para que tengan capacidad de morder, roer, ¿ya? Entonces, 10 gramos, por ejemplo, está bien, un cebo. 10 gramos puede ser bastante atractivo para el roedor. ¿Listo? De 5 gramos es más fácil porque se lo llevan al toque, ¿ya? Lo muerde, se lo llevan. Pero estas condiciones, ¿listo? Entonces tienen el producto, tienen quién lo fabrica, ¿no?
y tienen ahí entonces la autorización y le dicen ahí, se encuentra sujeta a acciones de qué, control, dirección de DIGESA, ¿no? Ya está. Pero le autorizan además, en alguna parte le van a autorizar aquí, miren, para ámbito industrial y salud pública. ¿Está? Esto es lo que decía yo, la resolución de autorización de uso. Ustedes están viendo, ¿no? ¿Para qué le están autorizando? Uso industrial y salud pública. Entonces, cuando usamos productos en industria alimentaria, al menos si vamos a usar en ese campo, o en cualquier otra área donde haya manejo de alimentos o puede ser dañino a la salud, lo de salud pública y algunos están autorizados para uso doméstico, incluso, ¿no? Plaguicidas, por ejemplo, para uso doméstico. En este caso, como salud pública. Entonces, mínimo, salud pública, dije doméstico y salud pública para poder usarla. Aunque usemos estos productos, ¿no? No pueden estar cerca a los alimentos, ¿no? Ya hemos visto normas que nos dicen no pueden estar las sustancias tóxicas o químicos cerca a los alimentos. No deben estar en almacenes de alimentos, ni en zonas de procesos, ni donde se manejen insumos o materias primas, ingredientes o envases, ¿no? No puede estar ninguno de esas áreas. Solamente se colocarán ahí si hubiera una infestación activa, como dice el BRC. Si ya está la rata dentro de esos ambientes, no queda otra. Pero tengo que priorizar los métodos sin contaminación. Es decir, pongo más jaulas, a cada 5 metros jaulas son un montón, para poder atraparlos más fácil, ¿no? Pero tenemos que tomar esa consideración. Este es el primer documento, entonces. Resolución de autorización de uso. ¿Ya? Es el primer documento con el que, digamos ya, legalmente, oficialmente podemos usar ese producto. Está permitido su uso, ¿no? Y, ¿no? Por lo mismo dije, este le da la autorización. Y ellos le dan autorización en base a estudios que ellos tienen que presentar. Y ahí ellos presentan en sus expedientes, presentan documentos, digamos, las pruebas que han hecho y todo eso para cada producto. Muy bien. Un segundo documento, señores, es la ficha técnica. Miren, aquí, disculpen, no sé si están viendo, lo vamos a compartir. Aquí tienen la ficha técnica, miren, así, ficha técnica. ¿Listo? Y en esta ficha técnica les va a decir qué es el producto. Ahí está, la formulación es igualito, por ejemplo, 0,005%, ¿no? Miren, del 2022, la última revisión. Entonces tienen la ficha técnica, le dice en qué condiciones viene, ¿no? Esta es la resolución última de 2022, ¿no? Está muy bien ahí. Y hay otra resolución todavía complementaria, ¿no? 4551-2022, que seguro ha habido algún incremento, aumento ahí, como se hace cambios, modificaciones, ahí tiene otra resolución más, ¿no? Dos resoluciones. Y aquí les dice qué es el producto. Acá les va a decir. Es una lista para usar aproximadamente de 10 gramos, miren, ¿no? Esto, que no, acá ustedes van a conocer, cuenta con un orificio central, ¿ya? Un orificio central, justamente este orificio central nos apoya, nos ayuda mucho cuando le ponemos en esas cajas portacebos que tienen ese alambre, para ponerlo ahí, entonces quedan ahí protegidas, ¿no? Entonces el animal tiene que comerlo ahí mismo, ¿ya? La rata entra a la caja y lo come ahí mismo. Y entonces lo deja, lo que queda lo pesamos. ¿Ya? Lo que queda lo pesamos para saber cuánto consumió. Normalmente vamos a dejar, cuando son cebos de 10 gramos, podemos dejarle un cebo. Pero si hay infestación ya de ratas, ya probada, está la infestación ahí, mínimo tenemos que dejarle dos, ¿no? Y sobre todo donde consumen, lo tengo que dejar dos. Si al día siguiente esos dos se lo acaban, tengo que dejarle ya tres o cuatro incluso. ¿Por qué? Porque ya están comiendo en ese punto, ¿no? Ya tienen ahí su comedero prácticamente. Entonces ya tengo que ponerle. Tengo que ser más agresivo. Si le dejé uno, picaron, digamos, un poco del cebo, lo comieron. Al día siguiente le pongo el doble. Dos bloques ahí. Listo. Si aún así se lo comen y pueden haberse acabado los dos bloques, al día siguiente le pongo cuatro bloques en esa lama. ¿Listo? Entonces ya ahí vamos a ver cuánto van comiendo. Puede ser que comieron dos, ¿no? Y quedaron los otros todavía. ¿Listo? Entonces se va controlando el consumo. Cantidad que consumen, la masa que consumen. Las empresas que nos venden nos van a decir esto, miren, para ratas y ratones, ¿no? Para ratas y ratones, nos dicen. Ya saben ustedes que en ratones va a ser poco. ¿Qué es lo que hace acá? Contiene anticoagulante moderno que ocasiona hemorragias internas en los roedores, ¿no? Causando la muerte en pocos días. Muere en más o menos 3, 4 días, señores. Ya lo sabemos. ¿Listo? ¿Qué más?
¿no? Entonces, en la ficha te va a decir lo que es el producto. ¿Qué es lo que es el producto? ¿Ya? Para ratas, poner de 1 a 2 Roy Mat, miren, bloques de 10 gramos, es decir, de 10 a 20 gramos por cebadero. Para ratones, solamente poner 1, pero ¿no? Cada 2 metros me dice acá, o cada 5 a 10 metros acá. ¿Listo? Entonces, tienen información técnica. Normalmente, cuando hay mucha infestación, le ponemos a cada 5 metros. Cuando no hay infestación, podría estar a 10 metros. Entonces, las estaciones de estaciones podría cambiar, señores. Si aquí hay algunos inspectores para que vean que no es un asunto que hice mi mapa con 25 cebaderos y eso ya es lo último, ahí no puede cambiar. No, en este mes estoy con 25 cebaderos porque no hay infestación. El siguiente quizás necesito ponerle 50 cebaderos, ¿entienden? Y al siguiente nuevamente quizás vuelvo a 25 después de combatir la plaga, ¿me entienden? Entonces, eso es de acuerdo a la necesidad del establecimiento. ¿Bien? De acuerdo a la necesidad. Y tampoco me van a decir, hice un control de roedores una sola fecha. Tal fecha hice el control de roedores. Eso no ha controlado nada. Han dejado un cebo, si no saben ni si comieron o no comieron, si ha habido, ¿no? Nada. O sea, no es un asunto nada más de cumplir. No se pone el papel por poner. A veces me van a decir, tengo ahí 50 estaciones, pero he consumido 1 kilo de rodenticida. ¿Será cierto? Y han hecho 5 monitoreos, por ejemplo, ¿no? En cada estación estoy dejando por lo menos 10, ¿no?, gramos, medio kilo es un solo en sembrado, ¿no? Pasan. Los cebos en realidad pueden matar incluso hasta 90 días después, ¿ya? Siempre y cuando estén limpios. Imagínense, ¿eh? Hasta 3 meses podrían estar los cebos ahí y va a tener la función de eliminar sin modificación del mismo cebo, porque ustedes han hecho estudios, ¿no? Siempre y cuando esté limpio. Pero si pasa, por ejemplo, estamos acostumbrados a tener ambiente, sobre todo, o sea, trabajamos en áreas externas, va a haber polvos. Entonces, una semana nada más ese cebo puede estar lleno de polvo, sobre todo si son tubos, ¿no? En una semana ya no puede estar el cebo más tiempo ahí, pues no lo va a comer nunca. Entonces hay que cambiar el cebo. ¿Entienden? Entonces, al máximo, a veces en zonas donde hay bastante polvo, sobre todo en esos tubos, ¿no? De PVC para ponerlo como cebadero, semanalmente tendría que estar cambiando los cebos, máximo semanal. Ya, así no hubiera consumo. Tiene que cambiarlo porque ya no va a consumir si llega una rata por ahí porque está sucio. Si está limpio en una caja portaceo, por ejemplo, podría estar quizás hasta un mes, ¿no? Si no lo consumen, está ahí, el mes está ahí, ¿no? Y se queda ahí ya si no ha habido, seguimos monitoreando. Si no, no se ensucia, digamos, está viable el uso del cebo, podría quedarse incluso hasta 90 días, ¿ya? Pero normalmente lo cambiamos, así, incluso estando en caja portacebos, como tiene ese acceso, esa entrada por ambos lados, va entrando polvo. 15 días, ¿no? Después está ya el cebo con mucho polvo. Entonces tenemos que cambiar el cebo, sacar el cebo y limpiar. En cada visita se tiene que limpiar la estación. El cebo puede estar limpio, si todavía está limpio, entonces se retira el cebo y se limpia toda la caja y se vuelve a poner nuevo. ¿Listo? Pero el sebo también, como tiene, es parafinado, tiene grasa, tiene otras sustancias, el polvo se pega. No es como está cualquier otro material, ¿no? Que lo limpia, sino se pega y ya no sale. Entonces ya tenemos que cambiarlo. Aquí tienen entonces la ficha técnica, ¿no? Y acá también incluso dice precauciones. Utilizar solo para ratas. ¿Podrían usarlo para qué? ¿Para conejos? ¿Podrían usarlo para otra? Claro, lo pueden matar igual al conejo, ¿no? Calculando la cantidad. Mantener el producto bajo llave, miren, ¿eh? Siendo incluso un rodenticida, lejos del alcance de niños y de animales domésticos, ¿eh? Pero este de bajo llave, señores, es para manejo de sustancias químicas peligrosas, es el criterio que ha estado en muchas normas, incluyendo el Códex, estaba así, que las sustancias químicas deben estar bajo llave, ya no deben estar expuestos. ¿Hay alguna consulta por acá? Inhibiente activo, bromadiolona, con un DL50 de mayor a 5 gramos por kilo, no lo entiendo ahí, no lo entiendo mucho, porque la DL50 no va a estar 5 gramos, debe ser miligramos, ¿ya? Miligramos por kilo debe ser aquí, Carlos, ya no es 5 gramos. Ya no creo que DL50 se ponga en gramos, es mucho, mucha cantidad. Necesitaría consumir mucho producto, debe ser miligramos, pero, ¿ya? El DL50
¿Ya? Lo que deben ver es en la ficha tiene acá, nos va a decir. Hay que ver el DL50, van a ver acá, tiene que estar, si no está en la ficha técnica, está en la hoja, acá ya se acabó la ficha técnica. Entonces debe estar en la hoja de seguridad. Entonces el tercer producto, el tercer documento es la hoja de seguridad. ¿Ya? El primero es la resolución de autorización, que va a tener los desinfectantes, los insecticidas y rodenticidas, e incluso algunos detergentes también. Aunque no es tan obligatorio un detergente, pero mínimo tendrían que tener autorización sanitaria, a veces una DIRESA, ¿no? Aquí les muestro la hoja de seguridad. En la hoja de seguridad nos va a hablar del daño que pueda causar, ¿no? Está la fórmula, porque vamos a encontrar el DL50, ¿ya? Aquí está la formulación, en qué formulación viene, y va a venir el famoso DL50, señores, ¿ya? A ver, acá está la protección corporal. Mira, usar guardapolvo, ¿no? GV, prueba material ligero, desechable, ¿no? Para proteger contra salpicaduras, no está. A ver, ¿qué me dice Francisco? La jaula Tomahawk es una planta de alimentos, solo se coloca en almacenes de suministros. No, no debe estar en almacenes, amigo Francisco. Deberían estar en zonas externas. Si hablamos de almacenes de alimentos o envases o insumos, ingredientes, no debería haber ningún método. ¿Ya? No debería haber ningún método. Lo pondríamos ahí solamente por contingencia. Digamos, si a pesar de tener externamente todos los métodos de control, aún así llegaran a ese almacén, entonces tendríamos que poner jaulas, pero como un plan de contingencia, no porque ahí tendría que estar, ¿no? Deberíamos ponerle solamente como contingencia. Estamos acostumbrados a estar poniendo ahí, y entonces no necesariamente, ¿no? Aquí tienen entonces, señores, datos de DL50. Bien, miren, el DL50, ¿ya? Para oral, ¿ya? Por consumo, tiene de 2.000 a 5.000 miligramos. Está bien, Carlos, ¿eh? 5 gramos, si son 5.000 miligramos, son 5 gramos, ¿ya? Son 5 gramos por kilo. Si es que viene así, está bien, son 5.000 miligramos, ¿cierto? Porque 1.000 miligramos es 1 gramo. ¿Bien? Entonces acá estamos hablando de 2.000 a 5.000 miligramos por kilo. ¿Listo? Para las ratas, ¿no? O dermal de 2.000 a 5.000 también. ¿Ya? ¿Qué significa oral y qué significa dermal? ¿No? Oral es por consumo, señores, cuando come. Entonces, cuando vamos a eliminar a los roedores, van a morir con esto, nivel, con ese nivel de toxicidad. Porque come. Pero para los que luego tocan, digamos, los sebos, ¿ya? Puede ingresar esas sustancias también por la piel, ¿no? Pero están por 2.000 a 5.000, está bastante alto, ¿no? Cuanto más alto sea, menos dañino es el producto químico. Fuera diferente si acá me dijeran, por ejemplo, 50 miligramos, ¿no? Es demasiado tóxico. ¿Listo? Acá tienen CL ya, está como por inhalatoria, ¿no? Dosis ya inhalatoria, digamos por olor. En 4 horas de exposición además, ¿no? 4 horas de exposición a ese nivel de concentración, 5 miligramos por litro, ¿no? De aire, digamos, en volumen, 4 horas de exposición, ¿no? Para hacer esa prueba. Esto no tiene mucho problema de esto, ¿ya? Nos vamos a poner mascarilla para filtrar un poco los olores que nosotros emitimos al respirar, porque estamos cerca a la jaula, cerca a los materiales que usamos para las ratas, entonces puede impregnarse un poco el olor nuestro, igual, ¿no? Entonces las manos con guantes y este DL50, entonces cuando hablamos de 2.000 es bastante, ¿no? Ligeramente peligroso, ¿no? 2.000 para arriba es ligeramente peligroso. Entonces no hay mayor problema ahí. Para que esto mate a una persona, por ejemplo, vayan sacando la cuenta. Si necesito consumirme 5 gramos, ¿ya? Por kilo, esto es dosis letal del producto químicamente puro. No es dosis letal del sebo preparado. ¿Listo? Entonces, ya en esa condición que está, tienes nivel de que mate. 5 miligramos por kilo, 5 gramos por kilo prácticamente. Una persona, un operario, por un que tenga 60 kilos, necesita consumirse ¿cuánto? 300 gramos de sebo, prácticamente la tercera
parte de una caja que viene un kilo, la tercera parte tiene que consumirlo para que pueda tener 50% de probabilidad de muerte. Ya tendría que comerse toda la caja para que muera. Así que hablamos de cebo, por ejemplo, que vienen ahí parafinados, ¿ya? Para que ya, pues si quieren ver. Y además, no van a morir, no van a morir al toque, como un veneno. Para que muera, tendría que comerse toda esa cantidad y recién moriría todavía en 3, 4 días. ¿Listo? Entonces, para que lo entiendan, o sea, cantidad de miligramos por kilo de peso. ¿Listo? Entonces, son 5 gramos por kilo. 300 gramos tendría que comerse una persona de 60 kilos para que tenga 50% de probabilidad de muerte. ¿Bien? Todavía no va a estar seguro que va a morir con esa cantidad. ¿Bien? Entonces, acá tienen dosis letal, tienen condiciones de estabilidad, ¿no? Por ejemplo, puede ser corrosivo, puede ser, no, todas condiciones. pH, por ejemplo, de 5 a 8, mínimo. Color tal, ¿no? Color suave, color azul. Entonces ya te viene todas las propiedades físico-químicas y te viene acá las exigencias para protección de la piel. Usar guantes neopreno, negro, nitrilo, azul, de no menos de 0,4 milímetros de espesor. Entonces ya viene referencias para los EPP, ¿ya? Y cuando vamos a trabajar, deberíamos estar trabajando con este tipo de materiales. Ese guante de nitrilo, de azul, son esos que utilizan en las plantas, ¿no? En las plantas de procesador de alimentos, ¿no? Azules, verdes, ¿no? Que son más resistentes. Pero al menos siquiera, al menos el guante, ¿cómo se llama este guante? Que se utiliza para otros usos, ¿no? El guante estéril, ¿no? Que nos venden en las farmacias. Usar máscara que tenga un adecuado filtro contra aplicaciones de niebla de pesticidas. Imagínense. ¿Esto por qué? Porque no estamos usando ese nivel. No necesitaríamos la máscara en realidad para los cebos. Cuando son líquidos, y podríamos estar respirando, esos olores más, podría ser más peligroso. Pero después con los rodenticidas no va a ser tanto peligroso. Mascarilla de protección es suficiente, ¿no? Mascarilla, ¿ya? Cuando van a trasvasar, digamos, de un envase a otro, que tengas puesto ahí a mucho producto al polvo de ese rodenticida, sí necesitarían filtros. Y ahí sí necesitarían filtros. Pero una mascarilla puede ser suficiente para eso. ¿Ya? Gafas, eso es para cuando. A ver, hay otros usos. Acá no nos dicen para los ojos, porque estamos hablando de EPP directo al producto, relacionado al producto que estamos manejando. Pero cuando hacemos control de roedores, señores, vamos a entrar a las zonas inaccesibles incluso de las plantas, ¿ya? Que a veces están llenos de tuberías, materiales, todo eso te puede golpear la cabeza, entonces necesitas casco obligatorio, ¿ya? Entonces tienes que tener casco porque nos metemos por lugares que están difíciles, digamos, de ingresar incluso, ¿no? En esas zonas justo van a estar los roedores y tenemos que ir ahí. Tenemos que ir, por ejemplo, en zonas abiertas, son zonas, como alguien me preguntó, una zona, por ejemplo, de vegetación, digamos, un paqui, donde puede haber incluso otros animales silvestres, incluyendo culebras, por ejemplo. Si vas por las hierbas buscando vegetación, digamos, ahí cercana, puedes encontrar incluso culebras, víboras. Y a mí me ha pasado eso, ¿ya? Entonces tienen que ir incluso en una parte con vegetación, tienen que irse con un palo, ¿ya? Que no te va a decir nadie, no está escrito eso. Un palo, ir abriendo la hierba y recién ahí vas a ir a ver si se puede, ¿no? Coger ya con la mano e ir evaluando ahí. Porque podría estar ahí, ¿no? Ese tipo de animales. Y existe eso, ¿ya? Y hay ese riesgo. Hay muchos riesgos a que vamos a estar expuestos. ¿Bien? Hay zonas que a veces tienen una planta, encontré una zona como que están enterrando, no sé si es sanguaza, esas cosas, y está como que se hunde, ¿no? Entonces te puedes ir a una zona que aparentemente está con tierra, todo, y te hundes. Entonces, hay demasiados peligros. Tenemos que estar controlando, verificando todo. Entonces, acá tienen la hoja de seguridad, ¿no? Entonces, cuando hay la toxicidad, el tipo de compuesto, ¿no? Ahí está el compuesto, que es esta hoja de seguridad. Tiene que estar, señores, con el personal que está usando el producto, ¿no? Ahí está el tipo de riesgo, información reglamentaria ya, ¿no? Incluso debe haber información que tanto daño hace, por ejemplo, a especies externas, ¿no?
qué información, qué, cómo debe manejar el almacenamiento, miren. ¿Ya? La seguridad en base a nuestro conocimiento sobre la manipulación, almacenamiento y uso de los productos. Bien. Entonces, cada producto debe tener estos tres documentos. ¿Ya? Cada producto debe tener los tres documentos. Ya nos hemos pasado más de las 10, ¿no? Vamos a quedarnos ahí. La próxima vez que vamos a ver la preparación de cebos, la colocación, ¿ya? Ojalá pudiéramos hacer unos cálculos de este índice de infestación. Le voy a traer un caso, ¿ya? Le voy a traer un caso para la siguiente vez, siguiente reunión, para calcular índice de infestación, ¿no? Ponerle las fórmulas, ponerle ahí las referencias y puedan calcular infestación y también un caso donde le voy a poner como una distribución de ambientes de una planta con diferentes áreas y con objetos puestos a propósito ahí, donde colocarían los cebos, ¿ya? ¿Cuántos cebos se requerirían? ¿Dónde deberían estar? Si vamos a poner cebo, ponemos jaula, ponemos una cinta pegante, ¿dónde ponemos? Bien, a ver, eso es para, como para que lo manejen. Este curso, siendo en un curso, digamos, taller práctico, si hiciéramos práctico, esto tendríamos que estar haciendo en el campo, ¿no? Tendríamos que estar en el mismo campo, así sea en la vegetación externa, digamos, ¿no? Podríamos estar haciendo eso. Ojalá alguna vez se haga este curso así, práctico, ¿no? El virtual no sirve nada más para documentos principalmente. Hasta las noches, ¿no? Peor todavía porque hay seguro colegas que tienen muchas ganas de aprender, están muy atentos, pero hay otros no, que van a aprender la máquina y se van a ir a descansar tranquilos, ¿no? Y eso sucede. Bueno, estamos en esta condición. Con estas condiciones estamos haciendo, vamos a intentar hacer lo mejor posible. Pero, a ver, ¿qué había por acá en el chat? Si alguien está allá. En un restaurante, ojalá tuviera la opción. Daisy, ¿no? En restaurantes, debemos hermetizar los ingresos. Las puertas deben estar herméticas, las ventanas deben estar herméticas. Si necesitamos ventilación, deben estar con mallas, ¿no? Mallas tanto para insectos y luego también metálicas para roedores. A mí me llamaron en un restaurante en Lima solamente porque había ratones. Y ahí tuve que combatir ratones en ese restaurante. Y lógicamente viajar y todo y estar viendo todo por menos una semana. Ah, y vamos a hablar de eso en la siguiente clase, ¿eh? ¿Cómo combatir los ratones? Yo les he hablado de las trampas, pero no hemos dicho qué hay que hacer, cómo hay que hacer, ¿no? Bueno. Entonces, nos vemos el próximo lunes, amigos. Si queda alguna consulta más, ¿no? Vamos a ver. Si no, igual ya el siguiente lunes estamos conversando. Muchas gracias, entonces. Hasta la siguiente.